Muy buenos días. Pasamos a relatar los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno de hoy, 21 de enero. Vamos a relatarlos brevemente. Y luego, eh, siempre eh, podrán encontrarlos en el dossier informativo. Bueno, en primer lugar,. Eh, la Junta aprueba 12,3 millones de euros para tratamientos selvícolas preventivos de los incendios forestales hasta 2024. Es una tarea importante que nos permite eh, prevenir, en la medida de lo posible, los incendios en, en nuestros bosques y, y en nuestros montes. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la inversión de 14 millones de euros para finalizar la construcción de la presa sobre el arroyo de las cuevas de Castrejón de la Peña, en Palencia. 1,2 millones en sanidad, en equipamiento para el nuevo hospital. 32.500 euros para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos menores con el objetivo de mejorar su salud integral y fomentar la recuperación de las relaciones sociales. 96 millones de euros van destinados a financiar la actividad de las universidades públicas de nuestra comunidad. Con esto eh, cumplimos eh, con nuestros plazos, financiamos nuestra universidad a la que destinamos eh, más de 384 millones de, de euros al año. Eh, estamos trabajando por la mejora eh, de la financiación de nuestra universidad que queremos elemento fundamental en nuestras políticas de innovación, de desarrollo y en nuestras políticas de futuro para la comunidad. Hoy nuevamente traemos eh, la declaración de bien de interés cultural de otro BIC que lleva eh, 40 años, eh, ya más de 40 años tramitándose, que es eh, la Villa Romana del Prado en Valladolid. Y dicho esto, eh, pasamos a comentarles... Eh, las medidas y las recomendaciones adoptadas por la eh, Junta de Castilla y León. Me gustaría enseñarles eh, una diapositiva. Sí. Podemos ver ahí porque vamos a intentar explicar un poco el porqué de nuestras medidas y, y qué medidas estamos tomando y qué medidas no y por qué las tomamos. Miren, saben ustedes que ayer en el Consejo Interterritorial eh, de salud eh, la mayoría de las comunidades solicitó eh, eh, la prórroga eh, de la, del toque de queda, poder dictar toque de queda eh, que nosotros entendemos que es perfectamente legal por eso se mantiene eh, antes de las 10 de la noche y por qué muchas comunidades hemos insistido también ayer en el autoconfinamiento. Eh, a nosotros se nos pregunta que por qué no cerramos más sectores? Esta diapositiva, eh, en la que ustedes eh, pueden ver un gráfico, que está sacado de una de las más prestigiosas revistas de ciencia del mundo, que es de Nature, eh, en el cual se ve el impacto por sectores eh, en eh, número de infecciones adicionales una vez que se produce a la reapertura de estos sectores. Eh, de arriba a abajo eh, es la influencia que tienen sobre las infecciones. Ven arriba, que son los restaurantes, los gimnasios, los cafés, los, hotéis, los hoteles, los moteles, eh, los restaurantes y los eh, templos, las organizaciones eh, religiosas, las que influyen decisivamente en el eh, número de infecciones. Esto insisto, es de una publicación de noviembre de este año, de probablemente la que es la más prestigiosa de las revistas de ciencia del mundo. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? No tiene sentido, desde nuestro punto de vista, limitar más actividades comerciales o más actividades económicas si estas no tienen un efecto sustancial eh, sobre la epidemia. Lo que tiene sentido es limitar el contacto social. Para limitar el contacto social, lo que tenemos que hacer es limitar los encuentros en aquellos sitios donde la gente se encuentra con quien no está normalmente, con quien no está normalmente en el trabajo, con quien no está normalmente en el domicilio, eh, con quienes no son sus convivientes. Por eso, eh, la Junta de Castilla y León tomó las determinaciones eh, que están ya surtiendo efecto sobre estos sectores, no por capricho, no por arbitrariedad, sino porque hay un sustento eh, epidemiológico y un sustento científico. Sobre la toma de estas medidas. Insisto, ninguno de estos sectores, me lo han oído decir ya muchas veces, quiero repetirlo hoy, es culpable ni responsable de nada. El que es culpable o responsable es el virus. Y el virus se transmite en aquellos sitios donde la gente permanece en contacto más de 15 minutos sin mascarilla, donde se generan aerosoles con más intensidad, donde la gente eh, se encuentra con quien no convive habitualmente. Por eso. Eh, eh, nosotros lo que hemos trasladado al Gobierno, sin éxito hasta el momento, es la necesidad de tener herramientas para limitar ese contacto social. Y esas son dos herramientas. O aumentar el toque de queda ¿eh? o proceder al confinamiento. No tiene sentido eh, castigar más sectores económicos si no eliminamos el contacto. Y para eliminar el contacto hay que proceder al confinamiento. Eh, no, no, no acabamos de entender eh, el porqué de esta cerrazón, que desde luego no se basa eh, en ningún criterio epidemiológico que se nos haya explicado. Eh. Lo que ha propuesto la Comunidad de Castilla y León, lo que ha propuesto 10 comunidades eh, que tienen sus asesores y que tienen sus grupos de trabajo epidemiológicos, es lo que se ha hecho en Inglaterra, Irlanda, Alemania, Portugal, países todos ellos de pleno derecho ¿eh? y países todos ellos de nuestro entorno con un conocimiento ¿eh? científico suficiente como para preguntarse si lo extravagante no será lo que hace este país. Por tanto, nosotros hoy volvemos a insistir. ¿eh? No insistimos porque eh, tengamos una guerra política con nadie, no la tenemos. ¿eh? Solo tenemos una guerra con el virus. No insistimos, eh, hoy ha habido un titular que se, llamando a la rebelión política. Llamamos a la rebelión ciudadana contra el virus. Llamamos a los ciudadanos a luchar, a ayudarnos a luchar para disminuir la mortalidad. Pocas batallas sociales. Ha habido tan importantes en la historia de este país en el cual el compromiso ciudadano puede ayudar a salvar vidas. Lo que llamamos es a los ciudadanos es a pelear por los suyos, a pelear por los que quieren, a pelear por su familia. Y para pelear solo les pedimos una cosa, que se queden en casa. En esta pelea eh, el esfuerzo es quedarse en casa, evitar el contacto, no tener reuniones sociales, no tener reuniones en los domicilios. Esa es nuestra llamada a la pelea, al combate a la revuelta ciudadana. No es una revuelta contra la política, es una revuelta contra el virus para proteger a nuestros ciudadanos, para proteger a nuestras familias, para proteger a los que queremos. ¿Eh? Tenemos una incidencia en este momento, lo comentará posteriormente la consejera de Sanidad, absolutamente desbocada. ¿Eh? Estamos controlando el ritmo de crecimiento, ya no crecemos a la velocidad a la que crecíamos. Hace una, semana, hace una semana prácticamente triplicábamos cuando tomamos eh, nuestras determinaciones, triplicábamos cada semana, más que duplicábamos cada semana la incidencia. Eh, no hemos tomado las medidas y no proponemos las medidas porque sí. Pero las proponemos sobre todo porque detrás de los 2.900 casi. Redacción Meduca Ignacio. Perdón. Los casi 3.000 eh, contagios que hoy comunicamos. Probablemente el 10% de ellos, que es más o menos en lo que estamos, acabará ingresando, unos 300 ingresos, estamos en 240, 250 ingresos diarios, como luego les comentará la consejera. Pero si mantenemos la mortalidad, que hemos dicho del 2, 3%, otra vez 60, 70, 80 personas, van a perder la vida. Y lo que llamamos a los ciudadanos es a pelear por ellos, a pelear para que esto no ocurra, porque estas personas no pierdan la vida. Hoy tenemos nuestros hospitales en una situación muy crítica, como les comentaremos posteriormente. En estos hospitales nosotros empezamos a no poder tratar el resto de enfermedades, ¿eh? a no poder tratar eh, y operar el resto de enfermedades, que también producen mortalidad. Por tanto, que nadie se equivoque. Nosotros no estamos en contra del Gobierno. Nosotros no estamos en una pelea política. Nosotros estamos en una pelea por la vida y por la salud de nuestros ciudadanos. Y de esa pelea no vamos a desfallecer. La Junta de Castilla y León va a cerrar todos sus centros eh, culturales desde mañana. El consejero lo comentará también posteriormente. Va a suspender todos sus actos institucionales, presenciales. Toda la actividad presencial de la Junta, de los consejeros, va a ser suspendida. Así como los consejos de gobierno que dejarán de ser presenciales la próxima semana, vamos a trasladar a trabajo no presencial todo lo que podamos, manteniendo la actividad eh, ordinaria de la administración. Ahora mismo estamos en alrededor de un 50%. Vamos a incrementar eh, el número de trabajadores públicos en actividad no presencial al máximo posible. Llamamos a los ayuntamientos a secundar, a los ayuntamientos y a las autoridades locales a secundar estas medidas, eh, procediendo al cierre de, de sus centros, como se hizo en el Ayuntamiento de Burgos y ya les trasladamos en la reunión que tuvimos con los alcaldes. Vamos a hacer un llamamiento muy especial a aquellos alcaldes de aquellos municipios que van a ser sometidos por su, por su alta incidencia a cribados poblacionales. En esos ayuntamientos, que los detallará posteriormente la consejera, solicitamos a los alcaldes que emitan un bando pidiendo a su población que permanezca en sus domicilios en la medida de lo posible, que permanezca confinada en sus domicilios en la medida de lo posible, eh, limitándose exclusivamente al trabajo y a aquellas compras que sean esenciales. Queremos ver las calles de esos municipios, las plazas, lo más vacías posibles. Hay que mantener la actividad física al aire libre, saben que se puede mantener, es nuestra recomendación, pero queremos evitar el contacto. No eh, tengan contacto social. La incidencia ahora mismo está absolutamente desbocada y lo que es más grave, nuestros hospitales en algunas provincias, eh, como verán a continuación, están al borde de su capacidad. Es muy importante que nos ayuden a a ayudar a nuestros sanitarios que nuevamente están sufriendo eh, eh, la violencia de esta pandemia. Por tanto, eh, recomendamos eh, a los ciudadanos, seguimos recomendándoles, no mantengan reuniones en su domicilio con nadie. ¿eh? Nosotros hemos dictado una norma eh, que es, poniendo un número más bajo, de los que se han puesto en las comunidades, que es de cuatro personas. ¿Por qué no lo prohibimos? Porque necesitamos seguridad jurídica, como muy bien hemos visto eh, en estos días. Y nosotros estamos intentando eh, limitar en la medida de lo posible eh, los derechos, pero no podemos prohibirlos. ¿eh? Y ahí eh, eh, lo que nos dicen nuestros informes jurídicos es que existe eh, esta limitación. El presidente va a solicitar la comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar la situación de la pandemia. ¿Eh? Pero queremos recalcar esto muy especialmente. ¿Eh? En este momento no es el momento y no queremos que nadie interprete eh, nuestro llamamiento como un enfrentamiento político, ¿eh? pero sí como una determinación inequívoca y firme de mantener. Todas aquellas medidas que entendemos son necesarias para proteger a nuestra población. Es nuestra obligación como Administración Autonómica, es nuestra obligación como Gobierno. No cumpliríamos con nuestra obligación si no dijésemos a nuestros ciudadanos cuál es la realidad, cuáles son las normas y qué es lo que nosotros recomendamos para salvar vidas. No eh, queremos alentar ni que nadie... Eh, aproveche nuestra actitud para alentar un conflicto político. Eh, queremos que nuestro gobierno se ponga no de nuestro lado, sino del lado de los ciudadanos, del lado de quienes hoy ven con muchísima preocupación en nuestras calles, en nuestras ciudades, cómo hoy mi padre, ayer mi hermano, hoy mi compañero de trabajo, todos están viendo eh, cómo está avanzando esta enfermedad. Es un momento de actuar con determinación, de actuar eh, con convicción y de no buscar y no queremos buscar eh, el enfrentamiento. Una cosa es que nosotros digamos las cosas con claridad, como es nuestra obligación, y otra cosa es que aquí haya más juego que este. Pedimos nuevamente al Gobierno que sea responsable, que mire la incidencia, que mire cómo están nuestros hospitales. Que se ponga en la piel de nuestros trabajadores sanitarios. Yo lo que le pido al ministro de Sanidad es que se ponga en la piel de las decenas, centenares de médicos, enfermeras, celadores, auxiliares que hoy en nuestros servicios de urgencia pasan horas y horas metidos en un equipo de protección individual viendo cómo decenas y decenas y decenas de personas abarrotan los servicios de urgencia peleando por su vida. Yo es lo que le pido al ministro de Sanidad y al presidente del Gobierno de nuestro país, que se ponga en la piel de quienes están trabajando en los servicios de urgencias, viendo la catástrofe humanitaria que esta pandemia supone para nuestros ciudadanos. Es lo único eh, que le pedimos. Eh, a continuación, eh, el Consejero de Cultura va a explicarles el plan de choque eh, que vamos a, a implementar a partir de, de hoy para volver a... A ayudar a esos sectores a los que como hemos eh, enseñado en la diapositiva nos hemos visto en la obligación de suspender su actividad no porque sean culpables no porque sean responsables sino porque el virus se mueve mucho mejor en ese entorno eh, cedo la palabra al consejero de cultura gracias vice vicepresidente muy buenos días a todos pues efectivamente hoy se han convocado se ha convocado la orden de la Consejería de Cultura y Turismo eh, para eh, la que se aprueban las subvenciones destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por el sector turístico de Castilla y León, derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19. Ante esta situación, que venimos arrastrando desde el mes de marzo del año pasado, eh, nosotros, desde la Consejería de Cultura y Turismo, eh, se ha diseñado una estrategia, una estrategia con dos pilares fundamentales. Perdón. Ayudar en todo lo posible para mantener vivo el tejido empresarial turístico de la comunidad y prepararnos para competir en el nuevo mercado turístico que vamos a encontrar cuando estamos convencidos salgamos, salgamos de esta situación. Para ello, se articularon en su momento ayudas al sector con la finalidad de dotar de liquidez a las empresas turísticas que, precisamente por motivo de esta emergencia sanitaria, están atravesando o estaban atravesando dificultades económicas debido a la reducción de ingresos y al mantenimiento de los gastos. Publicamos el año pasado una primera línea de ayudas ya liquidada en su integridad de 2,2 millones de euros dirigida a financiar gastos como suministros, mantenimiento de instalaciones y maquinaria, alquiler de locales o hipotecas de establecimientos. Sin embargo, como todos sabemos, la situación continúa, se ha agravado y las medidas responsables y necesarias que se han tenido que adoptar conllevan y han conllevado nuevas restricciones de movilidad y de horarios, así como el cierre de algunos negocios. Ello hace imprescindible una nueva línea de ayudas al sector turístico para contribuir a la liquidez de las empresas del sector y hacerlo, además, con una mayor cuantía y, sobre todo, también con mayores facilidades de acceso para los empresarios y dirigidas a toda la oferta turística arreglada. Esta línea de ayudas que vamos a presentarles, eh, como les digo, ha sido publicada hoy en el Bocil. Se trata de una línea dotada con 20 millones de euros que va dirigida a toda la oferta de la comunidad, es decir, a las empresas turísticas con domicilio fiscal en la comunidad de Castilla y León, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes que a fecha de 25 de octubre de 2020 figuren inscritas en el Registro de Turismo de Castilla y León. En concreto, titulares de establecimientos de alojamiento turístico, titulares de establecimientos de restauración, titulares de actividades de turismo activo, titulares de agencias de viajes o guías de turismo de Castilla y León. Por tanto, frente a la anterior convocatoria de ayudas a la liquidez, esta convocatoria incluye también a los titulares de bares y cafeterías y a los de viviendas de uso turístico y apartamentos. Otra novedad importante está en la cuantía individualizada de la subvención a conceder. En la anterior convocatoria, la ayuda mínima era de 500 euros y máxima de 2.000 euros, y en esta, la mínima será de 1.000 euros y la máxima de 4.000 euros. Se trata de una ayuda que se otorga por no haber incurrido en determinados gastos, no, perdón, por no haber incurrido en determinados gastos, sino en función del número de trabajadores. Y aquí es donde radica otra importante novedad. En la anterior convocatoria únicamente tuvieron derecho a esta ayuda las empresas con cinco trabajadores como máximo. Esta convocatoria, eh, sin embargo, contempla cuatro tramos. Personas, trabajadoras autónomas, en las que concurran la doble circunstancia de no haber contratado trabajadores por cuenta ajena ni local físico de atención directa al público, mil euros. Entre una y tres personas trabajadoras, dos mil euros. Entre cuatro y ocho personas trabajadoras, tres euros y más de ocho personas trabajadoras, 4.000 euros. Es importante destacar que el cómputo total de personas trabajadoras incluye tanto a las personas autónomas como a las asalariadas y que el cómputo de trabajadores asalariados se realizará con independencia de la jornada a tiempo completo o parcial, su régimen de contratación temporal o fija o que se encuentren en cualquier situación, puede ser de ERTE, excedencia o permiso. Por otro lado, para dar también a esta convocatoria la mayor agilidad posible en su resolución, hemos incorporado importantes novedades en cuanto al procedimiento. Hemos introducido la figura de la declaración responsable, a la que se debe acompañar la mínima documentación exigible en un procedimiento de este tipo, además de la documentación justificativa de la subvención en el momento de la presentación de la solicitud. Con ello, esperamos responder a una de las demandas en las que más ha insistido el sector hacer llegar las ayudas a los empresarios en el menor tiempo posible. Por tanto, y de acuerdo con lo que establece la propia convocatoria, nuestros empresarios turísticos disponen desde el día de mañana de un mes para presentar la solicitud. Y, por supuesto, me gustaría resaltar que estas ayudas son complementarias y compatibles con toda la batería de ayudas que han impulsado otras consejerías, economía y hacienda y también, como saben, últimamente la eh, Consejería de Empleo e Industria, y de las que también pueden beneficiarse los empresarios turísticos de nuestra comunidad. En concreto, y centrándonos en las eh, ayudas de, de empleo e industria, que sabemos que no han tenido mucha difusión, no han tenido mucho conocimiento, eh, no tenemos muchas solicitudes, eh, vamos a volver a incidir en ellas, subvenciones de la Consejería de Empleo, ayudas para el mantenimiento del empleo. La cuota de la subvención será el importe de la cuota empresarial de la Seguridad Social por contingencias comunes hasta un máximo de 3.500 euros. En las bases reguladoras que se publicaron el 17 de diciembre, aparece el sector de la hostelería como uno de los beneficiarios en esta subvención. El 15 de diciembre también se publicaron las bases de otras ayudas para la adquisición de sistemas de protección colectiva y de señalización de los productos químicos de limpieza y de desinfección y para el mantenimiento y mejora de los sistemas de climatización frente a la COVID-19. Aquí se subvencionará el 80% de los gastos que hayan tenido en este sentido, hasta un máximo de 2.000 euros por empresa. También, como no puede ser de otra manera, se pueden beneficiar las empresas del sector turístico. No obstante, nuestra estrategia de ayuda al sector no se queda aquí, sino que, como les comentaba, también tiene en cuenta la nueva situación en la que esta pandemia va a dejar al sector y la necesidad de actuar para movilizar la demanda. En este sentido, me gustaría exponerles brevemente otras dos líneas de ayudas que vamos a impulsar. Un programa de ayudas para la creación de espacios turísticos seguros, ya que entendemos necesario ofrecer al sector una vía para contribuir al mantenimiento de la actividad y del empleo en los meses de temporada turística baja, con condiciones climatológicas adversas, como estamos viendo a través de una línea de financiación de espacios seguros para los clientes mediante cerramientos de terrazas interiores o exteriores con elementos móviles, con estufas, etc. Con una estimación en el conjunto de la comunidad de más de 8.500 establecimientos que disponen de estos espacios susceptibles de esta actuación, estimamos que una financiación global de 5 millones de euros ofrecerá la posibilidad de crear este espacio de confort para permitir continuar con la actividad en un entorno seguro, contribuyendo, que es lo que siempre deseamos, al mantenimiento del empleo y de la propia empresa en el sector turístico. Serán subvencionables, en las condiciones que se establezcan en las bases, las obras de cerramiento y todas aquellas que sean necesarias para la instalación de los elementos de confort, las obras de reforma de espacios que sean necesarias, los gastos en redacción de proyecto y dirección facultativa de obra la adquisición de mobiliario de confort necesario, las tasas por licencias o permisos necesarios, seguros y cualquier otro gasto necesario para realizar la actuación. Los beneficiarios serán los establecimientos de hostelería que dispongan de un espacio de terraza interior o exterior con la posibilidad de crear este espacio de actividad en un entorno seguro. Esta subvención, cuya convocatoria se publicará en breve, se realizará en el marco de la convocatoria de subvenciones a empresas para la calidad turística y tendrán un carácter retroactivo ya que se van a poder justificar gastos acometidos en el año 2020. Por otro lado, un programa de reactivación de la demanda, bonos turísticos, ya que entendemos que es imprescindible actuar sobre la demanda una vez que las condiciones, por supuesto, permitan la movilidad y el intercambio. Para ello, pondremos en marcha un sistema de bonificación del consumo de servicios turísticos que los turistas realicen en Castilla y León, al objeto de fomentar la demanda y, con ello, impulsar el gasto y ayudar al mantenimiento del empleo turístico. Contará con un presupuesto de dos millones de euros y subvencionará el gasto realizado en servicios turísticos a aquellos turistas que contraten, a través de una agencia de viajes, la pernoctación de una estancia mínima de dos noches consecutivas en alojamientos turísticos de Castilla y León durante el periodo de ejecución que establezca la convocatoria. La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá mediante el cálculo del 30% del total de los justificantes de gastos presentados, detrayendo aquellos gastos no subvencionables con un límite máximo de 400 euros de subvención. Bien, si me permite, vicepresidente, y una vez eh, señalada esta convocatoria. Eh, paso a, a comentarles lo que ha eh, anunciado el vicepresidente en relación con la suspensión de los servicios presenciales de la red de centros culturales de la Junta de Castilla y León. Hoy vamos a proceder a la suspensión de los servicios presenciales de los 47 centros culturales de gestión autonómica. Los centros, como saben, eh, incluyen a los, los museos provinciales y regionales. Los centros a ellos adscritos, las bibliotecas públicas provinciales, los archivos histórico-provinciales y el Centro Cultural Miguel Delibes. Se continuarán prestando con normalidad los servicios digitales que se han venido mejorando y ampliando desde el pasado mes de marzo dentro del desarrollo del Plan de Reactivación de la Cultura, puesto en marcha con el objetivo, entre otros, de adaptar la oferta cultural regional a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia. En el caso de las bibliotecas provinciales, se va a mantener abierto el servicio de préstamo bajo demanda. la consejería de cultura y turismo mantendrá la programación cultural prevista para el mes de enero en formato streaming a través de los seis canales habilitados en la plataforma youtube durante los pasados meses. de esta forma los ciudadanos van a poder acceder desde sus domicilios a las actividades programadas poniendo a su disposición una programación de cultural diversa gratuita y de calidad. de la misma forma ese es otro de los grandes objetivos. Podremos mantener los contratos existentes con empresas pertenecientes a diversos ámbitos de las industrias culturales y creativas. El objetivo principal de esta medida, lo ha resaltado y reseñado el vicepresidente, es colaborar en el esfuerzo solidario y colectivo para frenar los efectos de la pandemia en nuestra comunidad autónoma, garantizando de forma simultánea los derechos culturales de los ciudadanos gracias a la digitalización de los servicios culturales acometidos en los pasados meses. El sector cultural está siendo uno de los más afectados por la pandemia, pero su esfuerzo y su sacrificio están siendo fundamentales para lograr el objetivo fundamental de salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos. La Consejería de Cultura y Turismo quiere una vez más agradecer el impagable y ejemplar comportamiento de las empresas profesionales de la cultura en esta crisis. Por otro lado, queremos recomendar lo ha señalado también el vicepresidente encarecidamente al resto de administraciones públicas la suspensión de los servicios culturales prestados de forma presencial en sus instalaciones archivos, bibliotecas, museos y teatros, pidiéndoles también mantener los contratos existentes con empresas y profesionales de la cultura de la misma forma que va a hacer la Junta de Castilla y León. Las actuales condiciones, si algo demandan es responsabilidad y ejemplaridad. Asimismo, y a través de la coordinación con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se va a solicitar también la suspensión de los servicios presenciales en las casas del parque dependientes de la Fundación Patrimonio Cultural. Nada más. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días a todos. Eh, ya nos vamos acercando poco a poco a los, al año. Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia mundial, hace ya 344 días y hace 95 días que se declaró un nuevo estado de alarma en nuestro país. En estos días eh, va a ser un año que, desde el Ministerio de Sanidad, se nos convocó a todos los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas a la primera reunión informativa sobre el COVID. Desde entonces, nuestras vidas, las de todos, se han visto sacudidas por este virus. Hoy yo quiero iniciar la rueda de prensa dando mi agradecimiento a todos los profesionales que de manera directa e indirecta trabajan en salud pública. Todos estos profesionales que trabajan en los servicios territoriales, en los, servicios, en los diferentes servicios de la, de la Consejería y concretamente en el servicio de epidemiología, desde el inicio de esta legislatura han estado sometidos a fuertes tensiones, porque no solamente ha sido el coronavirus, ha sido la carne mechada, ha sido la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y ahora, desde eh, casi hace un año, el coronavirus. Estos profesionales han estado trabajando 24 horas los siete días de la semana durante todo este tiempo. Y, desde luego, yo quiero mandarles hoy mi agradecimiento personal, así como el reconocimiento público a toda su inmensa labor. También quiero aprovechar eh, esta rueda de prensa porque esta mañana eh, he hablado con, con los tres, con los tres profesionales eh, y les he dado las gracias por ser uno de los pocos motivos de alegría que he tenido en el último año y he felicitado a estos tres profesionales de SACIL, porque han sido reconocidos por la revista Forbes como unos de los 100 mejores Médicos en España, tras analizar 24 especialidades hospitalarias en ámbitos como la asistencia y la investigación. Y aunque he hablado con todos ellos, yo quiero enviar públicamente mi felicitación al doctor José Alberto San Román, eh, cardiólogo eh, que dirige el Instituto de Ciencias del Corazón del Hospital Clínico Universitario. Hace pocas horas que yo le escuchaba en una, eh, en una entrevista que le hicieron en la, en la radio, y él comentaba que el esfuerzo que están haciendo ahora es ingente en el sentido de que quieren eh, mantener la normalidad y la atención a esa patología no COVID, pero que es tan importante como puede ser toda eh, la patología que está en torno al corazón. Quiero también felicitar públicamente al doctor Marcelo Jiménez que es jefe de servicio de cirugía torácica del Complejo Asistencial de Salamanca, y al doctor Marcos González, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y jefe de servicio de hematología del Complejo Asistencial de Salamanca. Todos ellos también me reseñaban que ellos no están solos que con ellos eh, trabaja un equipo y eh, querían también eh, que yo hiciera extensiva ese agradecimiento a todos sus equipos y por lo tanto lo quiero hacer. Y les quiero dar las gracias por eh, trabajar, por poner eh, a nuestra comunidad en, pues, como punteros a nivel internacional y eh, por todo su trabajo. Pero también decir que ellos son un exponente más de la altísima calidad. Eh, científica, técnica y competencial que tienen los profesionales de, eh, de, de sanidad de Castilla y León. En relación a la situación, en la diapositiva ven que a nivel internacional el número de casos va aumentando, que nuestro país supera ya los 2,4 millones de casos declarados, que está, aunque aparece el quinto está antes que, que Italia, es decir, estamos los cuartos, y que eh, el ECDC ya señala que a nivel internacional han fallecido casi 2 millones de personas y 400.000 de ellas en Europa. Desde el martes, la evolución del conjunto del país ha continuado en una evolución no, no desfavorable, muy desfavorable. Ayer tarde, el Ministerio informaba que España se situaba en una tasa de incidencia a los 14 días de 736 por 100.000 habitantes. Extremadura, es la comunidad que continúa con una mayor tasa, seguida de Murcia, con 1.187, y en Castilla y León estaríamos los quintos en incidencia acumulada a los 14 días, con 1.047 casos por 100.000 habitantes. Quiero decir que nunca hasta ahora hemos tenido esta incidencia. En la segunda ola eh, tuvimos algo más de 900, pero no llegamos a los 1.000, por, 1000 casos por 100.000 habitantes. Y lo que es quizá más preocupante. Para nosotros es que seguimos siendo eh, los segundos en incidencia acumulada siete días, con 666 casos por 100.000 habitantes. En nuestra comunidad autónoma, en estos dos días también han continuado eh, la tendencia al alza de los casos. La incidencia semanal sigue aumentando. Los contagios detectados martes, miércoles y jueves han situado la incidencia semanal en 327 casos por 100.000 habitantes. Más de la mitad de la semana anterior. Me gustaría que se fijaran en esta diapositiva porque en la, semana, eh, en la semana, me parece que es la 52, que es la que corresponde a la semana de Navidad, teníamos una incidencia de 62,5 por 100.000 habitantes. A día de hoy estamos 10 veces más altos que esa incidencia. Por lo tanto, esto, como estamos reseñando constantemente desde el Gobierno, es una situación muy compleja, muy dura y, y que evidentemente tenemos que parar entre todos. Hoy nuestra incidencia en la siguiente, eh, a siete días no consolidada, es de 694 casos por 100.000 habitantes y la incidencia acumulada a 14 días no consolidada en 1.143 por 100.000 habitantes. Tasas superiores a las del martes. Todas ellas son tasas de riesgo muy extremo, según los criterios internacionales. Y eh, tienen que recordar ustedes que eh, todas las provincias en este momento se encuentran en un nivel de alerta 4 con medidas excepcionales. Es decir, estamos en un nivel eh, muy peligroso, con muchos contagios, y en el que vemos que la tendencia es a crecer. Si se fijan eh, a lo largo de todas, estas, de todas estas ruedas de prensa, veíamos, en, eh, sobre todo a finales de noviembre, que siempre la barra azul, que es la más reciente, estaba por debajo de la barra roja y ahora mismo vemos eh, que todas ellas están por encima. Y esto lo que significa, traducido, es que estamos creciendo. Y eh, sitios donde es muy preocupante, como ven ustedes, Segovia en cabeza. El número total de los, de los casos. La tendencia general de nuestras provincias sigue en claro aumento de los contagios. Vemos las diferentes curvas de cada una de nuestras, de nuestras provincias y vemos que van creciendo, y eh, la amarilla que corresponde a Segovia está muy alta. En la siguiente, eh, vemos que eh, en las últimas 24 horas hemos declarado 2.968. Casos, casi 3.000. Entre el lunes teníamos 1.600, el martes 2.299, el miércoles 2.981 y, eh, y el jueves lo que estamos sumando es un total de 9.848 casos en esta semana. Tenemos que recordar que aún no sabemos exactamente cuál va a ser la tasa de letalidad de este virus ahora en esta tercera ola. Pero siempre se habla de que puede haber una horquilla del 1 al 5%. Si nos quedamos en el 2% y tenemos claro que estamos eh, de alguna manera declarando casi 3.000 casos, esto significa que dentro de 10 días puede haber 60 muertos. Por lo tanto, eh, también decir que parece que nos hemos acostumbrado todos a hablar de cifras: 2.900 personas. Son Clara, Luis, Pedro, es decir, son personas con sus historias, con sus vidas, que realmente quedan completamente interrumpidas por el coronavirus. Pero a esto, además, hay que añadir personas que fallecen. Y, por lo tanto, el tema es muy importante, es muy serio y es muy duro. A nivel nacional, somos de las comunidades con mayor número de pruebas de, de, de detección. Estamos realizando con una tasa de 3.900 pruebas por 100.000 habitantes. La media nacional está en 2.947 por 100.000 habitantes y el pasado domingo ya alcanzamos la primera posición nacional en realización de pruebas de detección con una tasa de 512 pruebas por 100.000 habitantes, mientras que la media nacional era de 223 pruebas por 100.000 habitantes. Esto tiene una parte mala, porque evidentemente estas infecciones existen pero tiene una parte buena y es que las estamos detectando, estamos evidenciando, estamos buscando, estamos rastreando, estamos diagnosticando a muchísimas personas. y esto también permite aislamiento, permite cuarentena, y es una probablemente de las mayores estrategias que podemos hacer desde un punto de vista sanitario. en la siguiente diapositiva vemos que a nivel de los municipios, la, la situación sigue complicándose mucho. Si comparamos la situación que teníamos el 24 de diciembre, ven que prácticamente todas las zonas, todos los municipios, muchos estaban en color azul, que significa que había cero casos. Ahora mismo, en la fecha de 21 de enero. Del 2021 vemos que eh, se va tiniendo de naranja, se va tiniendo de rojo y se va tiniendo de granate. El color granate significa que hay más de 900 casos por 100.000 habitantes en esos municipios. Por lo tanto, la situación es evidentemente eh, grave. Por lo tanto, yo pido a todos los ciudadanos que viven en estos municipios. Que pueden mirarlo en el portal de transparencia, que pueden picar sobre su municipio y pueden ver cuántos casos hay. Si hay casos eh, importantes, si tienen más de 400 por 100.000 habitantes, que por favor se autoconfinen. No les podemos obligar a que lo hagan, pero les pedimos encarecidamente, les recomendamos encarecidamente que disminuyan el número de contactos lo más posible. Lo que está claro es que eh, esto. Se sigue complicando, seguimos detectando casos y, evidentemente, eh, estamos detectando más, como he dicho, por la cantidad de eh, pruebas que hacemos. En atención primaria, en los puntos de atención continuada, en los servicios de urgencias de los hospitales y también los cribados selectivos que estamos haciendo en los municipios. Pero vuelvo a decir, municipio en el que hacemos un cribado selectivo, municipio que debería tomar la decisión, como ha dicho nuestro portavoz, de autoconfinarse. En cuanto a la situación hospitalaria, señalar que ya comenzamos a notar de manera significativa un aumento de ritmo de los ingresos. El martes contábamos con 1.277 pacientes ingresados, 1.099 en planta y 178 en unidades de críticos. En apenas 48 horas, estas cifras han aumentado hasta los 1.550 pacientes covid -19 confirmados e ingresados, es decir, 273 personas más. De ellos, 1.343 están en planta y 207 están en unidades extendidas de críticos. Y de ellos, el 82% están intubados. En estas últimas 24 horas han fallecido 25 personas. El ritmo de fallecimientos va aumentando. Y vuelvo a repetir, son personas. Eh, 25 es un número, pero es algo más que un número. Son seres humanos con sus familias, con sus amigos, que están todos destrozados por esta situación y desde luego desde aquí queremos mandarles nuestro pésame más sincero. Si observamos las tasas eh, poblacionales comparadas, vemos que eh, a pesar de ser la comunidad que lidera el número de casos, eh, es, es evidente que podemos haber crecido mucho porque mucho estamos buscando, mucho estamos intentando detectar, pero todavía estos datos no se han eh, trasladado a los ingresos hospitalarios eh, ni a los fallecimientos. Seguimos sextos en ingresos hospitalarios, undécimos en ingresos en intensivos y novenos en fallecimientos. Es decir, que desde, desde el sistema sanitario desde la atención primaria, desde las urgencias, desde las unidades de COVID en los hospitales, desde las UCIs, todo el mundo, todos los profesionales están haciendo muchísimos esfuerzos para intentar frenar y eh, situarnos en esas, en esas cifras y esas cifras son las que queremos mantener y mejorar lo más posible. Desde la Dirección General de Salud Pública se, se ha instaurado un, un sistema de vigilancia. Hasta ahora era el sistema de vigilancia de, de la gripe, pero teniendo en cuenta que esta enfermedad también es una enfermedad eh, que, entre otras afectaciones, sobre todo, tiene una afectación respiratoria, se ha establecido el sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias. Agudas, algo que antes solamente se hacía en invierno. Con este sistema de vigilancia estamos comprobando que lo que llevamos de año apenas hemos detectado casos de gripe. Las medidas de prevención ante el coronavirus y un mayor número de vacunaciones también de mayor, eh, de, de mayor protección y también porque el coronavirus es un virus muy potente y coge un nicho y se lo come él solo, eh, pues evidentemente estamos viendo que eh, está incidiendo directamente en número de casos eh, que detectamos de otras enfermedades. En nuestros centros eh, centinelas, al finalizar la semana epidemiológica segunda, es decir, la segunda semana de enero, solamente se habían detectado 56 casos de gripe en nuestros centros eh, centinelas. En la misma semana, en el año pasado, el año pasado teníamos 2.554 casos. Bueno, en realidad, en relación a, a la actualidad, y quizá uno de los temas más actuales, tiene que ver con la reunión que mantuvimos ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema San eh, Nacional de Salud, señalar que desde nuestra comunidad señalamos la necesidad de que las comunidades autónomas dispusiéramos de herramientas suficientes para poder afrontar esta tercera ola con las mayores garantías disponibles. Queremos cogobernanza. Cogobernanza significa tener herramientas también para poder tomar decisiones que sean distintas. Si las decisiones se toman de, de, de manera centralizada y uniforme, encantados. Si se toman de manera descentralizada en las diferentes comunidades autónomas. Encantados, pero con herramientas, con posibilidad de tomar decisiones que siempre van a estar basadas con la mejor evidencia disponible que tenemos en el momento actual. No es solo disponer de un mayor margen en el toque de queda, es también disponer de la herramienta para eh, decidir si hay que hacer un confinamiento hospitalario, digo, perdón, un confinamiento domiciliario o no. En estos días yo eh, hablé con uno de nuestros alcaldes de, de, de nuestra comunidad pidiéndole que, eh, dado que tenía más de 3.000 por mil habitantes, que yo no podía eh, confinar ese municipio, pero le pedía encarecidamente que nos ayudara, que nos ayudara a que eh, esa, ese pueblo se autoconfinara, esa zona se autoconfinara y efectivamente procedió a ello. Y eso es lo que queremos extender. Queremos dejar claro que no hay confrontación, no la hay, ni la puede haber, no puede haber una confrontación política en estos momentos. Lo único, la única confrontación que debe de existir es contra el coronavirus. No hay ninguna otra, pero tenemos que ir de la mano, porque ayer nueve comunidades autónomas solicitamos al Ministerio modificar el decreto del estado de alarma. País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, Asturias, Galicia. Madrid pedía tener también más herramientas, Cataluña te, eh, también quería más herramientas, Baleares, Comunidad Valenciana y, además, nosotros. Eh, el ministro se comprometió a estudiar estas propuestas, pero no, solo, no señaló ningún plazo y la verdad es que consideramos que la situación es muy, es muy urgente. ¿Y por qué es muy urgente? Porque esta tercera ola está demostrando... Que es muy agresiva, que es más agresiva que la segunda ola. ¿Por qué razón? Pues probablemente el invierno no deja de ser un virus respiratorio y, por lo tanto, eh, el invierno le puede afectar. Le puede afectar eh, que hemos tenido mayor nivel de contactos y mayor nivel de contagios entre nosotros. Es decir, ha habido mucho más eh, contacto social del que deberíamos de tener. O también que el propio virus es un virus más contagioso. Tenemos circulando entre nosotros la cepa británica. No todos los casos que tenemos son de cepa británica, pero tenemos la cepa británica y lo que sabemos de la cepa británica, como se ha visto en otros países, es que es mucho más contagiosa. Ser más contagiosa no quiere decir que mata más, pero al ser más contagiosa afecta a más personas y la probabilidad de que haya más muertos es también mucho más alta. En cuanto a la campaña de vacunación. Ayer, en el Consejo Interterritorial, se nos comunicó que la compañía Pfizer iba a reducir de nuevo las dosis, reduciéndose la próxima semana las bandejas que recibamos, que van a ser de 26 a 24, lo que supone 1.950 dosis menos en estas semanas, a lo que hay que sumar las más de 8.000 dosis que dejamos de recibir esta semana, y lo que hace es alterar una planificación que está muy eh, hecha al milímetro eh, nos la altera totalmente y tenemos que reajustar la vacunación. Esta disminución de dos bandejas en las próximas semanas se nos ha dicho en el consejo interterritorial que se nos compensará a partir del 16 de febrero y en ese momento esperemos recuperar la velocidad de vacunación que hasta ahora eh, ustedes saben, como se lo hemos repetido varias veces, que el, el cuello de botella para la vacunación no está en los profesionales ni en la organización. El cuello de botella está en el número de vacunas que recibimos. Nuestros registros ya señalan que eh, tenemos 81.180 dosis, de ellos 42.893 son personas institucionalizadas y. Eh, y 38.045 han sido profesionales sanitarios y sociosanitarios. De ellos, 10.254 pertenecen a centros sanitarios. Hay que recordar a los profesionales sanitarios que les llegará un recordatorio de la cita por SMS para evitar que se puedan desaprovechar dosis. A nivel global, nuestra comunidad ya ha administrado casi un 78% del total de dosis y 5.296 personas ayer ya habían recibido la vacuna al completo. En cuanto a una, una segunda estrategia que considera, eh, consideramos absolutamente clave, son los cribados selectivos en varios de nuestros municipios durante los próximos días. Hemos hecho ya muchos, hemos cribado ya en muchos municipios de las diferentes provincias y ahora, en esta semana, eh, en Ávila se están haciendo cribados en el campus. Arenas de San Pedro el viernes y el sábado. Arévalo el domingo y el lunes. Burgos, eh, ya eh, hoy eh, se están haciendo los cribados en Briviesca. y en Miranda de Ebro, viernes y sábado. En León, Valencia de Don Juan, sábado o domingo. Y desde los centros de salud de Mansilla de las Mulas, Villamandos, La Magdalena, Villaquilambre, San Andrés del Rabanedo y Carvajal van a seguir haciendo cribados selectivos. Palencia, hoy se está haciendo el cribado en Carrión de los Condes, en Villamuriel de Cerrato el viernes, Lantadilla y el Campus de Palencia el lunes. Bierzo, Cubillos del SIL este sábado. Soria, en Golmayo y Soria Capital se están haciendo cribados selectivos. Segovia. Hoy continúan los cribados en Cuellan, se harán cribados en Segovia Capital el sábado y el domingo y, de ser preciso, se alargará. El lunes se harán pruebas en el campus. Valladolid, eh, Laguna de Duero el sábado y el domingo y hasta el sábado se están haciendo cribados en la Universidad de Valladolid, Salamanca, Ciudad Rodrigo y en la Universidad de Salamanca. Y desde aquí también quiero eh, agradecer a todas a las cuatro universidades. El, el enorme apoyo y colaboración que se está dando en, este, en esta realización de las pruebas de antígenos de segunda generación. Y en Zamora, Monfarracinos, el viernes y el sábado. Yo quiero animar a todos los vecinos de estos municipios que pueden haber entrado en contacto con algún caso que se acerquen a realizarse la prueba de detección, porque eh, detectar el antígeno. Sabemos a los 15-30 minutos si somos positivos y esto, si somos positivos, permite hacer un aislamiento precoz y hacer cuarentena a nuestros contactos más directos. Pero eh, también vuelvo a decir lo que antes ha dicho el portavoz y yo he dicho también, y es que eh, cuando se pide a un municipio... Que hagamos el cribado es porque tiene unos datos que son preocupantes, porque tiene más de 400 por 100.000 habitantes, porque tiene tendencia a crecer y porque está disminuyendo su trazabilidad. Es decir, su transmisión comunitaria es clara y evidente. Y por eso les pedimos a estos municipios, les pedimos a todos en general, pero a estos municipios en especial, que eh, practiquen el autoconfinamiento, ese confinamiento inteligente que, que nos permite el no hacer lo que no debemos para evitar coger una enfermedad tan absolutamente contagiosa como está demostrándose en esta tercera ola. Estamos haciendo una gran cantidad de, de pruebas de detección eh, con equipos de cribado que están organizados desde la consejería, pero que eh, nos está ayudando eh, los ayuntamientos, Protección Civil, es decir, es toda una infraestructura que, que desarrollamos y desplegamos que es muy importante y en la que está colaborando y ayudando muchísima gente. El, el hacer estos cribados poblacionales ha hecho que desde finales de diciembre hemos testado a más de 42.000 personas detectando 685 casos y de estos la gran mayoría eran casos asintomáticos. Estamos empeorando muy rápidamente. Por lo tanto. Yo les pido a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, que por favor extremen la cautela. Razones eh, que nos dan los microbiólogos y los expertos en virología eh, de por qué estamos teniendo este crecimiento. Ya lo hemos comentado antes: es un virus respiratorio que afecta más en invierno, que tiene mucho que ver con el contacto social y con el contagio y con las actividades que realizamos. Y eh, también parece que puede tener que ver con alguna de sus mutaciones en cuanto a incremento de su capacidad de contagio. en estos momentos volvemos a recomendar el autoconfinamiento a todos nuestros ciudadanos y muy 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 especialmente a aquellos eh, ciudadanos que son más vulnerables. debemos salir de casa solo cuando sea imprescindible y debemos delimitar nuestra actividad social para las próximas semanas lo más posible. Tampoco debemos bajar la guardia porque hayamos comenzado a vacunar a la población. Hasta que no pasen varios meses, no vamos a tener inmunidad poblacional, la denominada inmunidad de rebaño. Por lo tanto, tenemos que, durante estos meses, seguir aplicando de manera muy rigurosa todas las medidas de prevención. Con cualquier síntoma que sea compatible con COVID, avisen a su médico de familia, avisen a su enfermera, avisen a su eh, centro de salud y aíslense del resto de personas convivientes para evitar los contagios. Recordar a todo el mundo que si estamos a la espera de, de, de ser citados para una prueba porque eh, tenemos síntomas o hemos sido contacto, tenemos que mantenernos en casa. Y si hemos sido contactos, aunque seamos negativos en la prueba, tenemos que. En mantener la cuarentena porque el, el tiempo de contagio, el tiempo de incubación, está en, ese, en esa franja de, de 10-14 días. Por lo tanto, hay que quedarnos. Nos tenemos que quedar en casa. Recordar cómo hago todos los días las seis m el metro y medio, las manos, la mascarilla, maximizar la ventilación, minimizar el contacto, que es fundamental. Y por último, me quedo en casa. Muchas gracias. Bien, estamos a disposición de las preguntas que nos quieran hacer. Vamos a comenzar el turno de preguntas de esta rueda de prensa, como lo hacemos habitualmente con la radio y en este caso con Eva Marín de la cadena SER. Adelante, Eva. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo quería preguntar por varios asuntos al ah, señor Igea hasta dónde se puede llegar en las medidas restrictivas, una vez eh, bueno, determinado ayer por el ministro Illa que no se va a ver, no se va a hacer esa modificación del decreto, si con las medidas adoptadas hoy ya es el máximo a lo que se puede llegar. Y, por otro lado, también saber si ya han enviado toda la documentación que ha requerido el Supremo para decidir qué pasa con lo del toque de queda. Y a la consejera Casado quería preguntarle por el tema de las vacunas. Eh, si Castilla y León está sacando seis o cinco dosis de cada vial. Que es lo máximo que se podía sacar esas seis, esas seis dosis y si se tienen las jeringuillas necesarias para poder hacer esa extracción con más fiabilidad. Y por otra parte, parece ser que la residencia de Valdestillas en Valladolid está viendo un alto porcentaje de infectados y el alcalde ha pedido ayuda a la Junta para que intervenga y eche, bueno, que se ayude a la situación en que se está atravesando en esa residencia de mayores, si tenía conocimiento y qué se estaba haciendo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, Eva. Eh, sobre si ¿sí hemos llegado al máximo de medidas restrictivas eh, con la legislación que tenemos, no. Hemos llegado al máximo de medidas que consideramos eficaces. Podemos restringir más actividad y hacer más daño, pero lo que no tendremos casi seguro es eh, mucho más beneficio epidemiológico. Por eso hemos mostrado esta diapositiva esta mañana. Hemos centrado nuestras medidas restrictivas en aquellos sectores que sabemos que tienen una influencia decisiva en la transmisión. Eh, eh, no tiene sentido, eh, y quiero que quede claro, tomar medidas restrictivas que hagan daño a más sectores si no conseguimos que la gente se quede en casa. Eh, ¿Por qué? Porque lo que está condicionando los brotes en este momento es contacto social, familiar, dentro de los domicilios, botellones, reuniones. Y eso no voy a conseguir impedirlo por cerrar una papelería. No tiene ningún sentido que cierre una papelería o una librería en la que entran tres personas a la hora, con distancia, con medidas, con mascarilla, mientras dejo eh, que la gente permanezca haciendo contacto social. Quiero que la gente recuerde eh, que desde el principio nosotros mantuvimos una postura, por ejemplo, sobre el cierre de las universidades y los colegios. No podemos cerrar universidades y colegios si no confinamos. Ocurrió al principio de la pandemia. Se produjo un brote epidémico después de esa medida. Después de las vacaciones de verano hemos tenido otro brote, después de las vacaciones de navidades hemos tenido otro brote. No sirve de nada restringir actividad y castigar a más sectores económicos o cerrar, por ejemplo, eh, escuelas si no están en casa, si no están en casa. Por tanto, no es que nosotros nos neguemos a tomar medidas restrictivas. ¿eh? Nosotros Hemos tomado todas aquellas y con toda la celeridad eh, que hemos creído necesaria, que pensábamos que eran útiles y necesarias. ¿eh? Hoy hay noticias de ayer o de antes de ayer de sitios en se cierra la hostelería. Nosotros eh, hemos cerrado el día 7 ¿eh? y después el día 10. Por tanto, eh, es el máximo desde nuestro punto de vista y desde el Consejo también de nuestro Comité de Expertos de medidas restrictivas eficaces en las cuales el beneficio es... Eh, mayor que el perjuicio que se causa. Eh, con respecto al Supremo, nosotros naturalmente vamos a remitir toda la documentación que nos ha pedido el Supremo en el plazo en el cual nos lo ha marcado el Supremo. Bueno, en relación al número de, de dosis de las vacunas, se hizo un cambio en la ficha técnica y estamos utilizando seis dosis eh, de cada uno de los viales. Para ello, tenemos todas las jeringuillas, la aguja de inyección, la de carga, la jeringa y el suero suficiente. Eh, hemos eh, comprado. Eh, últimamente un millón de jeringuillas de un mililitro por importe de 57.000 euros y ya, llevamos, eh, ya llevábamos comprado 7 millones de, de, de unidades eh, de las cuales eh, la inversión ha sido 257.540. Hablando solo de jeringuillas, tenemos en estos momentos 4.460.000 jeringuillas. Por lo tanto, nuestro eh, sistema de vacunación en relación a este, a este tema está to totalmente garantizado para poder extraer las seis dosis de cada uno de los, de los viales. En relación a la, a la residencia de Valdestillas. Estamos ahora mismo con servicios sociales haciendo una inspección en esta, en esta, en esta residencia y también un apoyo para, eh, en el caso de que ellos necesiten eh, nuestra intervención por falta de eh, personal sanitario. Pero también quiero hacer aquí un comentario y es que eh, los brotes en residencias han disminuido en la mitad de lo que teníamos hasta ahora y que todos los brotes que estamos teniendo en el 90% son 35% familiares, 30-35% también son mixtos, familiares, laborales, sociales y 10% son solo sociales. Es decir, el 90% de los brotes que tenemos ahora mismo son brotes familiares, sociofamiliares. Y mixtos. Y eh, los brotes que tenemos en residencia han disminuido a la mitad. Esto no quiere decir que tengamos que seguir muy atentos con estos, con estos brotes, porque evidentemente afectan a nuestra población más, más frágil, pero también decir que la primera dosis ya la tienen todas nuestras eh, personas que están institucionalizadas en, en residencia. Y no sé si había una tercera. No. Hacemos ahora la pregunta de Radio Nacional de España, quien la fórmula es Laura Macías. Cuando quieras, Laura. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería ver si podían aclarar lo que dice la norma actual para contra el virus respecto a las reuniones con menores en el ámbito del ocio y tiempo libre, porque hasta ahora los protocolos de juventud eh, sí que permiten reuniones de hasta 14 personas, incluyendo monitores y, y niños. Y luego, por otro lado... Eh, respecto al tema del, del cierre de las bibliotecas provinciales, eh, saber si también afecta a los aularios de las universidades y a las bibliotecas que forman eh, parte bueno, pues de, de, del interior de las facultades. Muchas gracias. Bien, sobre eh, las medidas, eh, si afectan eh, a las reuniones eh, de menores. ¿Afectan a todos? ¿Afectan a todos por igual? ¿Están eh, prohibidas eh, más de.? Eh, cuatro personas no convivientes, están prohibidas las actividades de interior, eh, están prohibidas las actividades que no guardan en las eh, medidas de seguridad que están previstas. He de decirles, para que quede claro, que hoy hemos vuelto a publicar eh, el anexo con todas las medidas restrictivas y todas las explicaciones para eh, intentar aclarar eh, aún más eh, las medidas restrictivas que están en vigor. Estas son eh, las obligaciones y las recomendaciones es no, eh, man, no mantener contacto social con no convivientes, salvo aquello que es imprescindible. Seguimos adelante ahora con Lucía Barreiro de Onda Cero. Sí, sí perdón. En relación con las... Es verdad, perdón perdón, perdón. perdón, Laura. En relación con, con el cierre o con la suspensión de servicios presenciales... Solo son en los centros eh, dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo, es decir, nuestras bibliotecas provinciales, los archivos históricos, los museos provinciales, los museos regionales, el Centro Cultural Miguel de Libes, en relación con museos, con bibliotecas o con otro tipo de, de, de centros pertenecientes a otras administraciones. Hablábamos antes de administraciones públicas, pero en este caso también, en el de las universidades, lo que rogamos encarecidamente es que se suspenda también, este tipo de servicio presencial. Hoy sabemos que el mundo está digitalizado, que muchos de los servicios se pueden prestar digitalmente y que muchas de las actividades también se pueden eh, prestar digitalmente, y es la gran apuesta, además, dentro de, de la nueva economía y dentro de la nueva forma eh, de que vamos a tener de, de ver la vida a partir. De, de la pandemia y con las distintas líneas que, desde distintas administraciones, tanto nacionales como internacionales, eh, se está apostando, que es la digitalización. Con lo cual, vamos a aprovechar los recursos de los que disponemos, sobre todo y en este momento, para salvaguardar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Disculpas, consejero. Ahora sí, damos la palabra a Lucía Barreiro, de Onda Cero. Buenos días. Hola, buenos días. Espero que me escuchéis bien. Bueno, eh, en relación a lo que comentaba mi compañera Eva antes de exprimir al máximo el, esta, el decreto del estado de alarma, yo quería preguntarle al vicepresidente si, al igual que encontraron un justificante legal pa, para adelantar el toque de queda, si están analizando si podrían tomar medidas para restringir la movilidad, en cualquier caso sin eh, modificar el decreto del estado de alarma. Y a la consejera me gustaría preguntarle. Si sí, en Castilla y León les consta que se hayan vacunado personas que no pertenezcan a ningún grupo de riesgo, a esos grupos, Diana, y si, y si es así, pues si se va a tomar algún tipo de medida, sanción, abrir algún expediente. Muchas gracias. Bueno, sobre si vamos a exprimir, eh, para restringir la movilidad, hemos exprimido todo lo posible. Nosotros eh, tenemos, como ustedes bien saben, está eh, restringida la movilidad entre provincias, eh, hay una perimetración provincial, nuestra estructura municipal eh, nos impide tomar decisiones en los municipios, hemos, ya lo hemos vivido, tenemos municipios muy pequeños, hay 3.000 municipios que necesitan moverse para abastecerse de lo eh, elemental y eh, hemos tenido problemas en confinamientos perimentales eh, con este supuesto, pero nuestra recomendación a todo el mundo es que no se muevan, que no se muevan nada más que para lo imprescindible para abastecerse de los productos que son esenciales o para acudir al trabajo. Esa es la, la recomendación y la limitación está donde nosotros entendemos que es eh, el límite de lo eficaz y de lo viable desde el punto de vista eh, de la logística eh, que nuestra configuración municipal y territorial permite. Bueno, en relación a si hay personas en Castilla y León que se han vacunado eh, no correspondiéndoles por, por, por nivel, desde luego a mí no me consta. Yo declaré aquí públicamente que eh, yo me iba a vacunar porque creo firmemente en las vacunas y que me iba a vacunar cuando eh, me correspondiera. Me consta que eh, los altos cargos de mi consejería hacen lo mismo. Una cosa distinta es que pueda suceder que en algún equipo eh, gerencial. Puede haber personas que estén apoyando y ayudando a los equipos eh, de cribado y por lo tanto están eh, siendo de primera línea. Si ese caso eh, sucede, pues evidentemente son personas que eh, son personas de alto riesgo porque están en el primer nivel sanitario. Pero altos cargos, desde luego, no a mí no me, no me consta que esto, que esto esté sucediendo. Seguimos adelante. Ahora con Jorge Francés, de Castilla y León Televisión. Jorge, buenos días hola buenos días yo quería hacer eh, dos preguntas quería saber eh, preguntar a la consejera si se sabe el porcentaje de infecciones que, que tienen relación con esa cepa británica que nos dicen que ya está circulando por castilla y león y luego también eh, quería preguntar por el ritmo de crecimiento de contagios ha dicho que, que se está detectando una bajada yo no sé si eso se sustenta en medidas como el toque de queda que apenas lleva unos días o se refería más a al cierre de la hostelería. Bueno, ¿a qué se debería ese, esa bajada del ritmo de crecimiento de contagios? Muchas gracias. No soy consciente de haber hablado del ritmo de, de, de del descenso del ritmo de crecimiento de contagios, excepto que puede haber un pequeño, leve indicio de que en vez de subir en una pared, eh, se tumbe un poco la pared. Por lo tanto, eh, sí que es de esperar que a partir de... Los próximos días podamos empezar a ver que se produce un desceso Desde luego, para eso tomamos las medidas. O sea, cuando tomamos unas medidas es porque firmemente creemos en ellas. Cuando tomamos las medidas de pasar a toda la comunidad a nivel 4 con medidas excepcionales es porque creíamos que era lo más oportuno. Y además, ahí había un consenso muy importante entre expertos y técnicos que decían que las medidas que habían funcionado en la segunda ola deberían de ser aplicadas inmediatamente. Y es lo que hemos hecho. En cuanto al porcentaje de infecciones causadas por, el, por este virus, de momento no, tenemos, no lo sabemos. Sabemos que está circulando porque lo hemos secuenciado dentro de nuestros equipos, tanto de, de equipos mixtos, SACIL, Universidad, que nos dicen que está circulando, pero no podemos todavía tasar eh, qué porcentaje hay eh, de, de un virus o de otro para poderlo tasar nos obligaría a tener que hacer el 100% de PCRs a las a las personas y poderlo secuenciar eso no es asumible pero incluso ni siquiera es pertinente porque lo que necesitamos es hacer Antígenos de segunda que no nos sirven para secuenciar, pero sí nos sirven para detectar inmediatamente a la persona que puede ser positiva y que la podemos aislar. Se está tomando muestras de manera eh, aleatoria en estos casos y, sobre todo, en aquellos casos en los que se ve eh, que hay una alta infectividad para ver si eh, se está produciendo por la cepa británica o no. Eh, y en algunos casos vemos que no, que aunque pare, aparentemente ha habido una, una alta infectividad, no se, no se ha determinado y sin embargo en otros sí. Sabemos que la cepa británica está en Castilla y León y desde luego sabemos que los contagios están siendo muy importantes. Desde informativos Telecinco pregunta hoy Rafa Gómez. Así que cuando quiera, Rafa. Hola, muy buenos días. Eh, ha comentado que el ministro de Sanidad se comprometió ayer a estudiar las propuestas de las comunidades autónomas en ese Consejo Territorial. Eh, yo quería saber si eh, se le dijo, eh, como publica hoy un medio nacional, algo así como que cuanto más se tarde en actuar, más muertos va a haber, si se le lanzó eh, un horda o un ultimátum a, al Ejecutivo en el día de ayer. Yo creo que no hace falta eh, decir órdagos ni ultimátums. Yo creo que si algo sabemos todos es las cifras que tenemos y desde luego si algo conoce el Ministerio es eh, cómo vamos. Pero sí que le, le dijimos la gravedad de la, de la situación. Pero yo creo que ellos son perfectamente conscientes de la gravedad de la, de la situación que tenemos. Porque eh, cuando estamos hablando de número de casos, que declaramos casi 3.000 casos diarios pues sabemos lo que significa en breve en impacto en ingresos y sabemos lo que significa en breve para la UCI y sabemos lo que significa en mortalidad. Por lo tanto, eh, no, creo que no es necesario eh, poner horda. Lo que sí que lo que quiero también dejar claro es que no es un tema de confrontación, es un tema de confrontación con el virus intentando tener las mejores medidas posibles. Y lo que está claro es que ayer. La gran mayoría de las comunidades autónomas estábamos solicitando que eh, sen, o se pusieran directamente medidas desde el Gobierno o que nos dieran las herramientas para, en el caso de que sean necesarias, las pudiéramos poner en marcha. Y esto es lo que defendimos muchos ayer, muchos. Al acabar la reunión, el ministro nos dijo que lo iba a estudiar. No puso plazos ni nos dijo cuándo, pero sí que es verdad que eh, no podemos no podemos esperar, es decir, esto esto corre, corre prisa y tenemos que poner toda la batería eh, de medidas encima. ¿Por qué? Porque es algo distinto esta ola a la anterior. En la segunda ola funcionaron las medidas que pusimos en marcha, pero tenemos miedo de eh, no llegar suficientemente pronto. Entonces, antes lo cortemos, antes lo frenemos, estamos salvando vidas. Entonces, eso yo creo que es un compromiso que todos eh, que todos tenemos. A añadir a este respecto que creo que es absolutamente innecesario explicarle eh, al ministro algo que está publicado. ¿eh? Es decir, esto está en la evidencia científica ¿eh? y hay estudios españoles y hay estudios internacionales que han evaluado el coste en vidas humanas que supuso eh, la demora en una semana de la declaración del estado de alarma y el confinamiento en marzo. Esto está publicado ¿eh? Eh, y esto costó decenas de miles de vidas humanas. ¿eh? Y es de lo que estamos hablando. ¿eh? Y, y yo creo que esto es que eh, no se nos puede ni se nos debe olvidar. ¿eh? De lo que estamos hablando en este asunto es de personas, de hombres, mujeres, padres, madres, hermanos, niños, gente que pierde la vida porque se contagia si no tomamos las medidas eficaces. No se trata de decirle al ministro es tu responsabilidad porque es la responsabilidad de todos. Es la de todos, es la nuestra como gobernantes autonómicos en tomar las medidas que están en nuestro poder, es la de los representantes eh, de cualquier autoridad municipal, también es la de los ciudadanos, la de los colectivos, es una responsabilidad que es de todos, principalmente nuestra. Quiero que quede claro que nosotros no eludimos nuestra responsabilidad. Pero si a veces decimos, y eh, puede que, que nosotros... En concreto la consejera y yo y, y, y también el presidente eh, eh, a veces decimos eh, insistimos en que esto cuesta vidas es porque nadie está libre ¿eh? porque todos hemos visto enfermar a un compañero a un hermano a una hermana y eso es lo que no entiende la ciudadanía la ciudadanía no entiende eh, el retraso en la toma de decisiones que se han demostrado eficaces. ¿eh? Porque lo que hay en el otro platillo de la balanza no sé lo que es. Pero en este platillo de la balanza está la vida de sus padres, de sus hermanos, de los de todos ustedes. Y ustedes lo saben muy bien. Damos a continuación la palabra a nuestra compañera de la agencia ICAL, Visitación Andrés. Bici, adelante, buenos días. Eh, sí, buenos días. Quería preguntar al vicepresidente de la Junta por la efectividad del toque de queda si se permiten a determinados comercios que, que estén abiertos a partir de las ocho de la tarde. Y luego a la consejera de, de Sanidad, eh, este aumento de casos que estamos, que estamos viendo, no sé si ustedes entienden que es todavía el efecto de las navidades o que hay algo más. Gracias. Vamos a ver, sobre la efectividad del toque de queda, eh, sobre la efectividad del toque de queda, como de todas las medidas que impiden eh, el contacto social, no hay duda. ¿eh? Podemos pasarnos el día buscándonos eh, los detalles, niños, este abre, este no abre, entonces esto no es eficaz. Eh, pero eh, esta medida ha sido eficaz en Francia, en Inglaterra, en Alemania, es eficaz porque limita el contacto. Eh, ¿Podríamos prohibirlo más y cerrar eh, comercios esenciales? No, porque si alguien necesita con urgencia un producto esencial, alimentación, medicinas, eh, estarías, estaríamos incumpliendo la ley. Pero la gente que va a esos centros eh, solo puede ir en caso de necesidad. Eh, en caso de necesidad. Y, y podemos cuestionarnos todo, eh, pero la evidencia científica y la evidencia de la gestión en otros países es cuanto más restricción... Cuanto más toque de queda, antes baja la incidencia, antes cae la curva. ¿Eh? Eso está al alcance de cualquiera, comprobarlo, poniendo medidas y países en miles de bases de datos que demuestran este hecho. En cuanto a, a con qué relacionamos el incremento de casos, el incremento de casos lo relacionamos evidentemente con el efecto de las navidades, porque eh, es evidente que ha habido más, más contacto social y más, y más interrelación. Eh, como decía antes, también con el frío, eh, porque nos, nos lleva a estar en sitios eh, más cerrados y, por lo tanto, eh, puede influir y porque no deja de ser también un virus que, se puede, eh, que, que crea infecciones respiratorias y, como tal, pues puede eh, tener mayor incidencia durante el invierno. El propio virus, el virus en sí mismo, parece que puede ser más contagioso, como nos dicen nuestros expertos, y luego porque hay un eh, elemento evidente y es que eh, sabemos que los asintomáticos contagian. Entonces, por esto, eh, la importancia que estamos poniendo sobre eh, los cribados, tanto los asistenciales como los selectivos, para intentar... Esa búsqueda, porque si alguien tiene síntomas, pues es muy fácil. Se le hace la prueba, se determina, se busca sus contactos, a él se le aísla y a las personas que están cerca de él se, se les cuarentena. Pero los asintomáticos pueden pasar completamente desapercibidos. Y ese es la razón por la que estamos haciendo este, este esfuerzo de intentar. Hacer muchos más antígenos para intentar eh, detectar eh, estos casos. Hemos tenido eh, claros ejemplos en, en estos días cuando hacemos los cribados. Vamos a un pueblo, nos encontramos 20 casos positivos. En esos 20 casos positivos se hace el rastreo inmediata y aparecen 80 más. Es decir que eh, esto, eh, bueno, puede explicar el aumento de, de casos. Probablemente haya más variables y por, probablemente haya más razones que lo puedan explicar, pero hasta ahora lo que nosotros creemos y lo que consideran las personas que están constantemente estudiando el tema es que puede estar relacionado con, con estas cuatro, cuatro elementos. En la agencia F tenemos a Óscar Rodríguez. Adelante, Óscar, buenos días. Hola, buenos días a todos. A ver si soy capaz de sintetizar, que son muchas cosas. Eh, para el consejero de Cultura, lo primero que queríamos plantearle es eh, hasta qué punto el gráfico mostrado por el vicepresidente eh, avala el cierre de los espacios culturales, que nos argumente esta, esta idea, eh, porque no hemos podido ver muy bien el gráfico, nos queda pequeño. Eh, y, y, y también sobre las ayudas, eh, ¿qué ha ocurrido desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León para que haya tan poca demanda, como alertó el presidente el otro día, entre los hosteleros de la anterior línea de ayudas? Y si ese dinero se puede recuperar para esta nueva línea de ayudas que se va, que se va a poner en marcha. Eh, a la consejera queríamos plantearle, Madrid acaba de anunciar que suspende la vacunación de los sanitarios por la falta de suministro. No sé si esa circunstancia se puede llegar a dar en Castilla y León por la información que tienen o no. Y también queríamos plantearle por qué hemos dejado de tener noticias de reuniones de coordinación entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Eh, y por último, al vicepresidente queríamos plantearle si... En, en esta situación que se ha vivido con el toque de queda, si han conseguido convencer a alguna otra comunidad autónoma, especialmente aquellas en las que gobiernan los mismos partidos que en Castilla y León, de que den el paso de, de reducir eh, eh, el, o sea, de rebajar el toque de queda a las ocho de la tarde o incluso antes, como alguna de ellas ha demandado. Y un detalle sobre el, el, el tema de los supermercados que se mantienen abiertos. Eh, ¿Está descartado totalmente que se pueda reducir, eh, el, el, la, el, eh, se pueda bajar el cierre a las seis de la tarde? Muy bien? Bien. ¿Cómo, cómo bueno, queráis, sí. bueno eh, en relación a la noticia que acaba de aparecer que Madrid suspende vacunación de los sanitarios, nosotros no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que hacer un ajuste. De, de, del ritmo de cómo lo de cómo lo vamos a hacer tenemos que garantizar las segundas dosis para aquellas personas que están vacunadas de la de la primera con las dosis que tenemos pero eh, seguimos vacunando profesionales es una pena porque con el ritmo que inicialmente creíamos que íbamos a tener pues podíamos eh, ya en esta semana prácticamente haber vacunado a todos los profesionales entonces sí que afecta en la en la planificación en relación en relación así si hacemos reuniones de consulta? La verdad es que entre, entre todos los consejeros mantenemos no solamente estas reuniones del Consejo Interterritorial, sino que entre nosotros hay mucha fluidez y, y hablamos con mucha frecuencia con Madrid, con Castilla y León, con La, con la Rioja, País Vasco, Navarra. Es decir, eh, nosotros nos relacionamos, estamos rodeados de muchas comunidades autónomas y con frecuencia hablamos entre nosotros eh, qué, qué está pasando aquí, cómo lo estás haciendo. Es decir, que tenemos una relación muy fluida como tal. No se ha establecido eh, ninguna convocatoria formal, pero de manera informal hay mucha relación. Eh, voy a hacer una cosa feísima, que es contestar eh, una cosa que se ha preguntado al consejero de Cultura, pero creo que, es que era una trampa mortal, porque el consejero de Cultura eh, creo que no ha leído el artículo, yo sí, eh, y eh, al que se refiere las actividades y el impacto que tiene. Eh. Eh, mire, el beneficio en este caso eh, es un beneficio eh, probablemente marginal, lo que pasa es que el, el, el daño también es marginal. Y eso es como se toman las decisiones. ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es el daño? Eh, ¿Por qué se toma en este sector que no tiene tanta importancia como otro? Pues se toma eh, porque es un sitio donde hay contacto entre desconocidos, entre no convivientes, por tanto, insisto, es un sitio que tiene riesgo y porque el daño de cerrar, eh, de pasar a tele eh, asistencia en nuestros centros culturales es eh, un daño eh, menor. Eh, por tanto, ese es el porqué. Eh, se van a cubrir eh, todas las demandas, hay más de 6.000 solicitudes para las ayudas de, de empleo y, y creemos que se va a, a cubrir eh, toda la ayuda ofertada. Es más, estamos dispuestos también eh, a incrementarla, como ya ha dicho el consejero, pero a, a día de hoy ya hay eh, más de 6.000 eh, solicitudes. Sobre si hemos conseguido convencer a otras comunidades para que eh, den el paso. Eh, no se trata de convencer a nadie y nosotros no, no, no hemos eh, argumentado ni hemos llamado a ninguna comunidad para que se sume. Nosotros lo que hemos hecho es tomar eh, una decisión que entendemos que es plenamente legal, que se ajusta plenamente a derecho y estamos esperando eh, la resolución eh, del tribunal. Y nosotros eh, son nuestros servicios jurídicos quienes eh, nos han eh, dicho que... Esto es posible, es viable, está dentro de la ley y, naturalmente, que nosotros eh, acataremos lo que diga eh, el Tribunal eh, Supremo. ¿eh? Y conviene recordar, y en esto me gustaría dejarlo bien claro, que aquí eh, no es la Junta la que toma la decisión, es el presidente, que es, en realidad, el Gobierno, porque es una autoridad delegada por el Gobierno. Y, por tanto, cuando el presidente actúa como autoridad delegada, quien actúa es el Gobierno. ¿eh? que es quien delega la autoridad. ¿eh? Y el Gobierno puede delegarla o no delegarla, pero cuando la delega, ¿eh? el que actúa no actúa en nombre de la Junta, actúa en nombre del Gobierno. Porque esto es importante dejarlo claro. Y sobre eh, la reducción del horario a las seis de la tarde. Eh, insisto ¿eh? que en la, en la actividad que queda en, en las ciudades, en la actividad comercial que queda en las ciudades, el riesgo es muy pequeño, el daño que haríamos sería eh, desproporcionado si no procedemos a confinar a la gente con ese mismo horario, porque lo que nos preocupa ahora mismo es el contacto social. Vuelvo a insistir, el contacto social que se produce en una papelería, en una librería, en estas condiciones, es mínimo. ¿eh? Eh, si dejamos a la gente, a toda esa gente, sin nada que hacer desde las seis de la tarde, pero andando por la calle hasta las ocho es muy probable que estemos fomentando el contacto social, las reuniones eh, y otro tipo de actividades que, desde nuestro punto de vista, tienen más riesgo. Eh, insisto, nos pasó en la primera, nos pasó eh, en la segunda hora. Por tanto, no, no queremos que tenga sentido eh, cerrar más actividad con los datos que tenemos, sino eh, nos aseguramos de que se reduce el contacto social y no se incrementa. ¿eh? Así que, de momento, nosotros este aumento, esta reducción del horario, de momento, en este escenario, e insisto que todo es, de momento, está descartado. Sí. Solamente añadir una cuestión. No estamos ante el debate de si la cultura es segura o no segura. La cultura solamente es insegura en regímenes dictatoriales o autoritarios en los que hay censura a la creación, a la creatividad. Es que no ese es el debate, de la misma forma que no es el debate si la cultura es esencial o no es esencial. Somos cultura, ¿cómo no va a ser esencial la cultura? Aquí estamos ante el debate, lo acaba de decir el vicepresidente, de que tenemos que reducir el contacto social y que los responsables políticos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo y ser responsables ante las medidas y los sacrificios que se, se les está pidiendo al resto de los ciudadanos. Con lo cual, desde la Consejería de Cultura y Turismo, esta medida de suspensión de suspensión de la actividad presencial, porque lo acabamos de decir también y lo acaba de señalar el vicepresidente, a lo largo de estos meses hemos apostado por algo que están demandando también desde la Unesco a las distintas estrategias de, de relanzamiento o de, la, de lo que va a ser la nueva economía, que es la digitalización. Y hemos adaptado nuestras actividades, hemos adaptado nuestros centros para poder precisamente eh, tener servicio, tener actividad cultural precisamente a través de los medios digitales, a través de distintos canales, a través de distintas plataformas. En ese sentido, no dejamos de, de prestar servicios, sino que pasamos del de presencial al digital. E, e insisto otra vez: no es el debate si, en eh, la cuestión de si la cultura es segura o no es segura. La cultura es segura. Lo que no es seguro es el contacto social en las actuales circunstancias. Lo hemos dicho muchas veces y lo acaban de decir aquí, quizás, las máximas autoridades en este sentido en el Gobierno. Estamos en una pandemia y es que se nos olvida. Se nos olvida una y otra vez, se nos olvida cuando venimos de vacaciones, se nos olvida cuando nos dan vacaciones, se nos olvida cuando se flexibilizan medidas. Estamos bajo los efectos de una pandemia y en ese sentido, pues hay que adoptar medidas precisamente para evitar contagiarnos y para evitar daños mayores. Y quedaba pendiente solamente la pregunta sobre una posible suspensión de la vacunación de sanitarios, como en el caso de Madrid. Lo he contestado sí, sí, antes. Al, sí contestado, ¿no? al principio sí, de acuerdo sí 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 vale pues entonces continuamos y la tercera agencia de noticias que hoy pregunta en esta rueda de prensa es Europa press eh, Sonia Díaz adelante buenos días Hola, buenos días. En primer lugar, quería preguntar cuál es el plan B en el caso de que finalmente los tribunales tumben el toque de queda a las ocho de la tarde. Eh, luego, el vicepresidente al principio ha hablado de la cerrazón del Gobierno central. Eh, no sé si nos puede decir por qué cree que, que el Gobierno mantiene estas medidas y no, no va más allá. O permite a las comunidades ir más allá. Y por último, quería que aclararan si no creen que es un mensaje un poco contradictorio pedir que se limite eh, a, a lo máximo la, el contacto social, cuando ya han dicho que en los colegios es, es, muy, es un sitio muy seguro, pero se mantienen los colegios, se mantienen universidades, se mantienen academias de actividades extraescolares, actividades deportivas, no sé si de qué manera se puede limitar o si creen que este mensaje es contradictorio para la ciudadanía. muchas gracias. muy bien. Eh, cuál es el plan b? el plan b, eh, en principio, nosotros estamos confiados en el triunfo del plan a, ¿eh? que es eh, que la propuesta del presidente como autoridad delegada es una, una propuesta eh, que se enmarca perfectamente en lo que prevé la prórroga del decreto del estado de alarma. Por tanto, eh, esperaremos con tranquilidad a lo que diga eh, el Tribunal eh, Supremo. Eh, eh, nosotros hemos implementado muchas más medidas, aparte de esta, eh, que están en vigor y que eh, esperemos que en el tiempo en el que dan resultado, que son 10-14 días, empecemos a ver ese resultado en los próximos días. Pero nuestro plan B, el C y el D, es continuar trabajando al ritmo de los números y continuar haciendo nuestra labor tanto desde el punto de vista normativo como también desde el punto de vista político, eh, y cuando digo político, quiero decir, eh, intentando influir en que el Gobierno tome una decisión que pensamos que es más correcta, y también el de comentar, recomendar a nuestros ciudadanos que sigan las instrucciones eh, que eh, desde la Junta de Castilla y León les damos para prevenir eh, la pandemia. El por qué, pues no voy a entrar a valorarlo, eh, porque no queremos... Eh, entrar hoy en eh, la valoración del por qué. Es una buena pregunta eh, para, el, para el ministro, para el gobierno. Nosotros eh, lo que no hemos tenido es respuesta. ¿eh? Nosotros también nos lo preguntamos. No sabemos por qué. ¿eh? Porque eh, lo que nosotros proponemos, insisto, eh, lo han hecho los gobiernos eh, de toda Europa. Eh, lo recomiendan los expertos, lo recomiendan los expertos internacionales, lo recomiendan los epidemiólogos, lo recomiendan todos los comités de expertos, lo recomiendan los médicos que están al pie del cañón. Sí. Pues no, no, si no hay una argumentación epidemiológica o sanitaria, eh, ¿cuál es? ¿Eh? Y esa es una pregunta que tiene que responder eh, eh, quien, quien toma esa decisión. No, no, no vamos a ser. Nosotros y la tercera era eh, si vamos a ir, perdón. Sí, sí, no le parecía contradictorio el mensaje que se lanzaba Nada, del es límite eso. de las restricciones. Insisto, no es contradictorio y volvemos a hablar de los colegios y volvemos a hablar de las universidades. En esta comunidad se vigilan los colegios, hay un plan eh, estricto, como lo ha habido en todas las comunidades y hemos demostrado con los números que eh, no se produce. Eh, un incremento del contagio mientras hay actividad escolar de hecho el incremento de contagio que hemos tenido ha sido un periodo secundario a un periodo de vacaciones eh, estar en un sitio en el cual los contactos son estables la vigilancia es extrema las medidas de seguridad eh, son continuas eh, los análisis y los escribados eh, funcionan eh, está demostrado porque los números que publicamos en nuestra página, es que esto no influye, no hay más contagio, no hay más contagio, ni mucho menos que hay a nivel social. Por tanto, no está influyendo. ¿eh? Pero no es nuestra opinión, tampoco es la opinión eh, de gran parte eh, de la comunidad científica nacional e internacional. Es verdad que en esto hay más debate, es verdad que en esto hay países que han tomado otras decisiones, pero siempre, siempre acompañadas del confinamiento. No tiene sentido cerrar. Eh, la actividad electiva y no eh, limitar el contacto social. El resto de actividades están sometidas al toque de queda, están sometidas a las limitaciones de aforo y a las medidas que entendemos que son estrictas. Insisto eh, en que hemos centrado, eh, como se nos recomendó, y recuerdo una conversación que tuvimos con Rafael Bengoa a este respecto, procurar hacer el 20% de las medidas que tengan el 80% del efecto. Y esto es. En lo que estamos, estamos en una estrategia, que es una estrategia avalada, insisto, por nuestros expertos y también eh, por expertos internacionales, que tome las medidas eh, que más efecto hacen y después limitación de horarios o confinamiento, confinamiento inteligente, como se dice, confinamiento con posibilidad de hacer ejercicio al aire libre, pero con limitación absoluta del contacto social. Si no nos dan la herramienta para hacer eso, lo que no vamos a hacer es otra cosa para que parezca que estamos haciendo. ¿eh? Lo que no vamos a hacer es un daño que consideremos que es inútil porque bastante daño tiene ya eh, la sociedad. ¿eh? Y no nos vamos a poner a hacer daño por hacer daño. ¿eh? Porque entendemos ¿eh? Eh, que, que hay una vertiente que es no sanitaria, que es una vertiente eh, económica, en la cual no tiene mucho sentido hacer daño por hacerlo. Lo vimos durante la desescalada, hemos aprendido unas cuantas cosas. Durante la desescalada vimos cómo volver a la actividad industrial, a la actividad... Eh, eh, empresarial habitual no producía eh, un incremento. Y yo he de decir que nosotros estábamos muy preocupados por eso. Y, y no ocurrió así. Ocurrió en verano. Ocurrió cuando no hay actividad eh, ordenada y programada. ¿eh? Y fue cuando ocurrió. Entonces no repitamos errores. En nombre del diario ABC, hoy pregunta Monse Serrador. Monse, adelante, buenos días. Sí, hola, buenos días. Eh, vamos a ver, yo quería saber si nos podrían decir en este momento cuántos eh, municipios y cuáles están eh, por encima de los 3.000 casos, que parece ser que es la situación quizá más crítica que se puede vivir ahora en la comunidad autónoma. Y luego me gustaría conocer también um, si en Castilla y León tienen constancia, si se está produciendo, se lo pregunto especialmente a la consejera, que pueda existir problemas para extraer esa sexta dosis de los viales precisamente porque no se cuentan con las eh, jeringuillas necesarias o adecuadas para ello. Muchas gracias. Bueno, en relación a las jeringuillas, como he dicho he dicho antes pues tenemos cuatro millones es decir tenemos para vacunar eh, las dos veces necesarias y más. De, de nuestra comunidad, con lo cual eh, el problema de las jeringuillas no existe. En algún momento puede haber algún fallo que no se puedan sacar las seis, pero lo normal es que se intenten sacar las seis. En cuanto a cuántos tienen 3.000, pues lo tienen en el portal, explicar sobre aquellos eh, municipios que tienen un color granate y ahí pues, sale el número de, de, de casos. Más de 3.000, afortunadamente son pocos. Generalmente estas. Estas incidencias se suelen ver más en sitios muy pequeños, que a pocos casos que haya, pues se, se disparan. De todas maneras, todos aquellos que están por encima de los, de los 400 es cuando nosotros empezamos a hacer más intervención. Entonces, en algunos más pequeños, pues pueden tener eh, unas, unas tasas más altas. Vamos a dar la palabra ahora a Antonio García, encinas del norte de Castilla. Antonio. Hola, eh, buenas tardes. Quería preguntarles dos cosas. Una es eh, cómo valoran que haya un 10-12% de personal de las residencias de mayores y sociosanitario que haya decidido no vacunarse, como dijo ayer la consejera de familia. Y otra, hablaba el eh, señor Igea de que no quería un enfrentamiento político. Sin embargo, eh, mientras otras comunidades han pedido hacer ese adelanto, el toque de queda, Castilla y León dio un paso más, forzó un poco. La máquina, por así decir. No sé si en ese sentido el enfrentamiento, digamos, también se, se ha forzado. Muchas gracias. Bueno, eh, ¿cómo valoramos la existencia de que haya un 10% de gente que no quiere vacunarse? Lo, lo valoramos dentro de las. De lo, de lo que es probable en la estadística. ¿no? Es decir, que eh, no a mí no me parece un porcentaje especialmente elevado, aunque yo no comparta. Eh, esa, eh, esa posición. Eh, eh, pero, como decía Madre, aquí en todas las familias hay de todo. Eh, decir que hay, hay gente pató, que decía el otro. Eh, eh, es una postura absolutamente acientífica, que carece, desde nuestro punto de vista, eh, de una base racional, pero eh, mientras se mantenga en un porcentaje tan residual no nos preocupa. Nosotros lo que nos preocupa es que no consiguiésemos alcanzar la inmunidad de rebaño porque no consiguiéramos superar los porcentajes del 70-80% que necesitamos para alcanzar esa inmunidad. ¿eh? Eh, hay un debate extenso sobre si las vacunas deben de ser obligatorias o no y, y si debe de tener... Yo creo que, que no es el momento. Nosotros hemos mantenido, yo he mantenido una posición a ese respecto bastante clara durante mi etapa como portavoz de Sanidad en partido, pero, pero insisto, yo creo que que es un porcentaje tan residual y tan anecdótico en este momento que no nos preocupa. Me, me, estoy mucho más tranquilo con que entre los ancianos que viven en las residencias haya sido solamente el 3%. Eso es lo que me preocupa, porque son quienes acumulan la, la mortalidad. Sobre si eh, nosotros hemos forzado el enfrentamiento, no. No, no. Nosotros hemos tomado una medida para proteger a nuestros ciudadanos, una medida que entendemos legal. ¿eh? Eh, y además una medida que tomamos como autoridad delegada. Quien ha delegado la autoridad en nosotros es el gobierno. ¿eh? Es él el que ha delegado la autoridad en la Junta. ¿eh? Lo que nosotros hemos hecho es ejercerla. Es que nosotros creemos eh, que el gobierno está para gobernar y que eh, el, el, el poder que, te, que tienes lo tienes que ejercer en una situación como esta. Lo que no tiene sentido es que te den poder para no ejercerlo. ¿eh? Y más en una crisis como esta. Yo creo que, que lo que ha hecho el presidente es lo que debe hacer un gobernante sensato, que es utilizar el poder para el bien de sus ciudadanos. Eso no es buscar el enfrentamiento. Buscar el enfrentamiento es que quien te dé, quien te delega ese poder, eh, critique esa medida o recurra a los tribunales, teniendo, entre otras cosas, pues otras posibilidades, porque insisto, todo el poder que hemos ejercido es por delegación, no puedes decir que delegas y que crees en la gobernanza y luego eh, hacer otras cosas, pero no, no vamos a entrar en la polémica, ¿eh? pero si se dieran las circunstancias nuevamente, volveríamos a hacerlo, sí, claramente sí. Continuamos ahora con Ricardo García, del Mundo de Castilla. Sí, perdón, consejera. Nada, un pequeño apunte en relación a, la, a las tasas de vacunación. Son muy buenas. O sea, aquí tenemos que eh, valorar que primero la vacunación es voluntaria segundo que hay personas que tienen enfermedades de efecto y, y contraindicaciones en las que probablemente no se puede poner la vacuna entonces que haya un 12% de residentes de residencias que no hayan sido vacunados quiere decir que el 88% está vacunado es decir estamos ya bastante por encima de ese 70% que es el objetivo y luego recordar que tenemos el 91% de los profesionales trabajando sociosanitarios que ya están vacunando que están vacunados con lo cual yo creo que que la noticia es, es buena. Y en relación a la pregunta que me hacía el periodista anterior, que me preguntaba el número de municipios, pues está, eh, he recibido esa información y son cuatro municipios los que tienen más de, de 3.000 casos. De acuerdo. Era la pregunta de Monse Serrador anterior. Eh, seguimos ahora sí. Eh, vamos con Ricardo García, del Mundo de Castilla y León. Ricardo, adelante, ya es tu turno. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, le quería preguntar al vicepresidente si piensa que con este intervalo de tiempo que, que va a pasar o que se, se prevé que pase, desde que se adoptó la decisión de adelantar el inicio del toque de queda hasta que haya una, una resolución en firme por, por parte del Tribunal Supremo, independientemente de si, ya, de si se hay medidas cautelares o no, eh, si cree que el, si estiman que puede haber una mejora en, en los datos en, en la evolución de los contagios y que por tanto eso puede ser el, el mejor argumento a la hora de, de defender la medida ya sea ante el propio tribunal o que el gobierno asuma que puede ser una, una opción viable para permitírselo al resto de, de comunidades autónomas. Y por otro lado, le lanzo a usted la pregunta también porque es el que, es el que lo ha comentado en su intervención de que hay ciertos hospitales que ya están, están dejando de atender otras patologías para centrarse solo en esa, en esa patología COVID. Eh, ¿Puede hablarse ya de que, de que esos centros están sufriendo un colapso? ¿Y si hay estimaciones de si se mantiene más o menos este mismo ritmo de contagios, de si podría darse un colapso generalizado en los próximos días? Gracias. Bien, eh, sobre si el tiempo eh, nos dará o nos quitará la razón. Pues, pues yo, yo creo que el tiempo da y quita razones a todo el mundo. ¿no? Eh, yo quiero recordar que nosotros durante la primera eh, oleada estuvimos durante casi una semana solicitando medidas excepcionales. Fuimos la primera comunidad que pidió el estado de alarma para tomar las medidas necesarias. El tiempo nos dio la razón. Quiero recordarles también que... Durante el inicio de la segunda oleada, esta comunidad también pidió de manera reiterada un nuevo estado de alarma para poder decretar un toque de queda. También decretó un toque de queda eh, sin estado de alarma, avalado por el ministro en ese caso. Quiero que la gente recuerde que cuando nosotros decretamos el primer toque de queda, en el segundo estado de alarma, no había estado de alarma. Eh, y que estaba de visita aquí el ministro, eh, que se lo comentamos y que nos dijo adelante, eh, con muchísima menor incidencia de la que tenemos hoy. También el tiempo nos dio la razón. ¿eh? Y, y nosotros esperamos eh, que el tiempo nos dé la razón, pero no por, eh, por decir que tenemos razón, porque eso querrá decir que nuestra incidencia ha disminuido y que nuestra población está empezando a sufrir menos de lo que está sufriendo en este momento. A mí no me importa tener la razón. A mí lo que me importa es eh, que si hacemos políticas efectivas, nuestra población. Eh, sufre, sufre menos. Eh, yo creo que la pregunta a quien se la debe lanzar y se la voy a devolver con mucho cariño es a la consejera de Sanidad, que es la autoridad en este campo, y no tiene ningún sentido que yo le conteste esto estando hoy aquí. Muy bien. Pues yo lo que quería era eh, a lo mejor hacer la definición de colapso. ¿Qué es colapso? Pues es la paralización o disminución importante del ritmo de actividad. No estamos en ese, en ese contexto, no lo vamos a estar, eh, por lo menos en tiempo. Si seguimos a este ritmo, pues será, eh, será complicado. Un colapso se produce cuando ya eh, se han eh, sobrepasado todos los límites y llegamos ya casi a la parálisis, pues porque tenemos a las personas, eh, tenemos mucho más de 500 personas en las UCIs, tenemos a, gente, a personas en los pasillos, no les podemos atender. Eso es colapso. El colapso, eh, evidentemente, nosotros intentamos evitarlo de, to, eh, de todas las maneras posibles con los planes de contingencia, con la reordenación y reorganización de los, de los, de los hospitales. Evidentemente, nos preocupa la cobertura de las plazas de, de UCI, pero también es verdad que eh, las UCIs extendidas todavía pueden extenderse más. Lo que pasa es que si se extienden más, pues hay parte de la actividad que dejaremos de hacer. Estamos intentando abordar. Eh, lo, la patología COVID y la no COVID al mismo tiempo, porque evidentemente lo hemos dicho muchas veces: esta pandemia tiene víctimas directas, que son las personas que tienen eh, la enfermedad y que van a, a fallecer o enfermar por coronavirus, y luego las, las indirectas. Evidentemente, si tenemos varias plantas dedicadas a COVID, son plantas en las que ya no nos dedicamos a eh, abordar otro tipo, de, otro tipo de problemas, y por lo tanto, pues eso tiene un, un impacto eh, importante en la organización, pero eh, hay que reforzar, hay que reorganizar y podemos evidentemente abordarlo. Lo que eh, nos interesa es evidentemente tenerlo lo mejor organizado posible, porque hay elementos, por ejemplo, la sobresaturación que se está produciendo ahora en atención primaria, pues me preocupa. ¿Por qué? Pues porque la atención primaria, que es absolutamente clave para hacer actividades preventivas, pues no puede hacer las actividades preventivas al ritmo que las hacía antes, y eso puede significar que tardemos más en detectar un cáncer de colon o tardemos más en detectar un, un cáncer de cuello de útero por poner dos de las actividades que son más extendidas en cuanto a actividades preventivas para prevenir el cáncer. Por lo tanto, tenemos que eh, normalizar lo más posible, tenemos que intentar hacer que eh, bajemos esta, esta ola lo antes posible para. Eh, poco a poco ir normalizando. Pero eh, el sistema sanitario todavía tiene colchón eh, para poder eh, subsistir y no colapsar. Pero si seguimos a este ritmo, pues a lo mejor en 15 días eh, pues, eh, podemos llegar a una situación muy, muy complicada y muy grave. Pero ahora mismo no lo estamos y yo creo que hay una gran organización y tenemos un volumen de profesionales absolutamente magníficos que están respondiendo mucho a la reordenación del sistema para dar respuesta. Desde el diario.es sigue esta rueda de prensa. Alba Camazón. Alba. Buenos días, consejeros y vicepresidente. Yo quería preguntarle al señor Igea por qué citaron al peso la semana pasada si no le iban a contar que pensaban adelantar el toque de queda y qué clase de lealtad esperan de Luis Tudanca después de eso. Y luego quería preguntarle a la consejera de Sanidad si hay un protocolo para cuando sobran vacunas si cuando llevan a una residencia, por ejemplo, y hay menos gente de la que se esperaba, si hay un protocolo de la Junta o si deciden los propios sanitarios y si se plantean pedir un hospital de campaña o ampliar el rondilla, como nos indicó el martes. Gracias. Muy bien, pues me alegro mucho que me haga esta pregunta, eh, aunque casi da por hecho eh, la respuesta y los hechos. Mire, nosotros citamos al portavoz de la oposición. Eh, porque creíamos eh, que era bueno informarle de la situación, de cómo lo veíamos y de las medidas eh, que se podrían tomar y en qué sentido se podrían tomar esas medidas. El portavoz de la oposición, los alcaldes, todos nos pidieron que les escucháramos antes de tomar las medidas. Por tanto, es difícil eh, anunciar las medidas antes de escucharlas. De hecho, se nos criticó, eh, y se nos criticó públicamente también por parte de algunos alcaldes del PSOE, que habíamos tomado las decisiones antes de escucharlas. Esto se demostró después... Que no era cierto. ¿Eh? Y después se nos dijo, se nos criticó por lo contrario, por anunciar las medidas después y no haberse lo dicho. Esto tampoco es cierto. ¿Eh? Eh, nosotros le comentamos al portavoz de la oposición cuál es la situación epidemiológica, en qué sentido iban a ir las medidas, disminuir actividad, eh, disminuir contacto social, eh, los tres ejes, disminuir movilidad, los tres ejes eh, que, que habíamos comentado. Él nos comentó que estaba dispuesto a apoyarnos, eh, fue una conversación eh, eh, leal. Después, al día siguiente hablamos con los alcaldes, a los que comentamos también cuál era la situación con las propuestas, les escuchamos y les escuchamos decirnos de manera eh, reiterada eh, una cosa que nos pareció razonable, que es lo que había argumentado, que es no restringamos actividad eh, si no hay efectividad. Eso fue lo que nos acabó de decidir por la eh, reducción eh, por la ampliación del toque de queda. Pero he de decirles que quien ha dicho que no se comentó eso en la reunión con los alcaldes, miente. Y además lo podemos demostrar. Tengo el vídeo a su disposición. Quien dijo que en la reunión con los alcaldes no se comentaron las cuatro medidas, miente. Eh, sin más. Eh, se comentaron las cuatro medidas. Es más. Esa reunión, como ustedes saben, está grabada. ¿eh? Y yo eh, pido a los alcaldes si nos dan el permiso para poner las intervenciones de cada uno para que se vean, vean los ciudadanos las propuestas que hizo cada alcalde. ¿eh? Las propuestas que hizo eh, para contener eh, la epidemia. Porque igual así eh, se sabría exactamente qué es lo que ocurrió. Nosotros no tenemos problema con la transparencia. ¿eh? No tenemos ningún problema. ¿eh? Lo que sí que les digo es. Se comentó con el portavoz de la oposición los ejes principales de las medidas, la situación epidemiológica. Eh, no teníamos las medidas tomadas en ese momento. No era cierto lo que se había dicho. No era cierto lo que decía el portavoz del Partido Socialista de que ya teníamos las medidas tomadas. Se demostró al día siguiente. Escuchamos a... El, los alcaldes escuchamos sus propuestas, escuchamos sus demandas, básicamente, de no reducir actividad sin, eh, sin poner más ayudas. Hoy están aquí las ayudas. Eh, hoy están aquí las ayudas. Eh, fíjense si les escuchamos. Y, y tomamos una decisión eh, que se comentó durante esa reunión con alcaldes y presidentes de la Deputación, a la que nadie eh, hizo. Ningún comentario o pregunta, ¿eh? pero se comentaron las cuatro medidas esenciales por parte del presidente. ¿eh? La reducción de aforos en los templos, eh, la reducción de las personas en las reuniones, la perimetración de las provincias y el toque de queda, las cuatro. Y tengo el vídeo a disposición de quien lo quiera. Bueno, en relación a, a las vacunas si existe un protocolo, por supuesto existe un protocolo. Cuando el, el equipo COVID eh, vacunas eh, va al, al, a la dirección territorial donde, se, eh, donde están custodiadas y refrigeradas las vacunas, cogen el número de vacunas que van a necesitar. Saben las que van a necesitar porque previamente en las residencias hay un listado de personas que han dado su consentimiento informado para ser vacunadas. Por lo tanto, se llevan las vacunas de un modo muy ajustado. Puede haber alguna más, por si acaso pues se rompe algo o hay algún problema, pero en principio eh, se llevan las vacunas que se necesitan y se devuelven al sitio una vez que eh, al sitio donde se, se, se guardan se devuelven cuando se, acaba, se, acaba, eh, se ha acabado y se utilizan al día siguiente. Por lo tanto, eh, no hay si me sobra yo hago, porque en principio eh, esto es algo que está perfectamente protocolizado. En, en relación a si vamos a tener un hospital de campaña, ya tenemos un hospital en, este, en esta comunidad autónoma, que es el edificio Rondilla, que en este momento... Tiene una capacidad para 45 personas, tiene 41 personas que están ingresadas. El río Carrión, Del río Carrión han venido 6, de Segovia 7, Zamora 1, Río Ortega 9 y Clínico 18. E, y, y desde luego está, eh, se está estudiando por la Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria el crecimiento de este, de este hospital a medida que si vemos que se va necesitando incrementar sus camas. Es el momento de dar la palabra a Luis Falcón de Noticias Castilla y León. Luis, cuando quieras, puedes ya intervenir. Sí, buenos días. Eh, para el vicepresidente Igea, vista la encuesta publicada hoy por el CIS sobre las elecciones de Cataluña, ¿cree que la motivación que ha llevado al gobierno a rechazar el adelanto del toque de queda es de tipo electoral para no desgastar la figura de ella? Para la consejera, si persiste este ritmo de vacunación... ¿Cuándo que podrá estar inmunizada la mayor parte de la población de Castilla y León? Y finalmente, para el Consejero de Cultura, nos ha llegado a la redacción algunas preguntas de padres de chicos que hacen deporte, ya que esta semana se ha anunciado que se posibilita poder entrenar o competir más allá de las 20 horas a ciertos equipos que compiten en categoría nacional o en competiciones que den acceso a ella. Pero en algunos casos, especialmente con menores, surge un problema. ¿Pueden los padres o madres, con el mismo salvoconducto que sus hijos, poder ir a llevarlos o recogerlos? Gracias. Sobre la pregunta de si cree, creo que el CIS electoral para Cataluña ha influido en la toma de las decisiones por parte del ministro, le voy a contestar con rotundidad. No, no lo creo. No creo que el ministro de Sanidad sea eh, una mala persona. No lo creo. ¿eh? Creo que se preocupa, eh, yo no comparto su decisión, eh, me exaspera, es verdad que a veces eh, perdemos la paciencia por el grado de, de presión, pero no creo que el ministro de Sanidad... Eh, Tome decisiones que afectan a la vida de los ciudadanos pensando en el cis. Pero sí creo una cosa: el ministro no debería de ser candidato y ministro a la vez, porque se genera esa duda en los ciudadanos y esa duda es mala para todos, para él también, para él también. Pero quiero contestar con absoluta rotundidad: no creo que el ministro y sea una mala persona. No lo creo y si creyera que toma las decisiones por eso creería que es un miserable y no lo creo. Bueno, en relación a la pregunta de, de Luis sobre el ritmo de, de vacunación, hombre, si seguimos con este ritmo de vacunación y no tenemos más vacunas que las que tenemos, tardaríamos cuatro años en vacunar. Afortunadamente, Europa ha comprado muchas más vacunas. De momento, hay dos de las siete vacunas que van a estar disponibles y lo que esperamos es recibir muchísimas más. Cuando recibamos muchas más, el ritmo de vacunación cambiará, lo extenderemos y, eh, evidentemente, la idea es que tengamos un porcentaje bastante sustancial eh, conseguido antes del verano. Por lo tanto, esperamos no tener este ritmo de vacunación porque esperamos tener muchísimas más vacunas. A propósito de, las, de lo que he dicho antes de las vacunaciones, a lo mejor hay algo que no ha quedado claro. Si la vacuna no está reconstituida, es decir, el vial está completo, se devuelve. Si el vial ya ha sido reconstituido, hay que ponerlo porque hay pocas horas en las que se mantiene viable. Por lo tanto, eh, lo que hacen los equipos de vacunación es tener en cuenta a quién puede ser vacunado y, por lo tanto, pues, profesionales de primera línea o eh, personas que estén en esas, en esas diferentes etapas son los que tienen que ser vacunados siguiendo el protocolo. Sí. Eh, Luis, gracias. En relación con la, con la pregunta formulada. Y en relación con las competiciones y los entrenamientos, en el ámbito de las, todas aquellas que dan lugar a competiciones estatales y dan acceso a, a subir de nivel, estaban cubiertas por el, los protocolos del, del CSD a los que esta comunidad, como no puede ser de otra manera, estaba adherido. Lo que en todo momento hemos recomendado a las federaciones en este sentido es que adecuasen los horarios tanto de competiciones como de entrenamientos al toque de queda, los horarios establecidos. Esa es, en primer lugar, una de las decisiones que, desde nuestro punto de vista, sería lo más aconsejable y lo más responsable. En el caso de que no pueda hacerse, existen esos protocolos del CSD para que desde las federaciones se den los salvoconductos, entre comillas, o los certificados que, que habiliten que en un momento determinado alguien pueda ir o venir eh, de una competición o, o de un entrenamiento, el que sea. Con lo cual, en principio, como digo, tienen que dirigir a las federaciones, ver los protocolos establecidos por el CSD para adecuar idas y venidas a los horarios eh, establecidos. Desde la Consejería de Cultura y Turismo estamos siempre en contacto con la, con la FEDECIRCO y con las distintas federaciones para ver cuáles son las medidas que desde la consejería y sobre todo en función del acuerdo del 76-2020 se pueden adoptar para Equiparar o para armonizar todas aquellas competiciones dentro del ámbito autonómico, del deporte federado y autonómico, para equiparar o armonizar con el resto de las eh, comunidades del país. Y es en lo que estamos trabajando actualmente. Quiero un comentario al que no me puedo resistir. Mire, llevamos dos horas hablándoles eh, de que hay decenas de personas que pierden la vida cada día, centenares que ingresan, miles de personas que enferman. Estamos peleando por esto. Y hay veces que cuando hacen algunas preguntas y sé que es una pregunta que está en la calle porque a nosotros no la hacen con mucha insistencia, no lo entiendo. La pregunta es, ¿puede mi hijo jugar al fútbol? Porque, mire, está muriendo, está en riesgo de morir su padre, su abuelo. La gente está ingresando. ¿Puede mi hijo jugar al fútbol esta semana? No sé, quizás deberíamos de plantearnos si hacemos las preguntas correctas. Nos quedan todavía tres intervenciones y la primera de ellas nos lleva hasta el diario de Ávila. Allí tenemos a Beatriz Más. Hola Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Eh, yo quería preguntarle al vicepresidente si en el plan de fomento de Medina es posible incluir Arevalo eh, como parte del entorno o es algo que tiene que permanecer en límites provinciales. Y a la consejera sobre los planes de vacunación. Eh, esta semana no han llegado dosis a Ávila porque había un menor número de dosis y comentó usted el otro día que iba a haber una reestructuración para llegar a diferentes eh, áreas de salud. Quería saber cómo finalmente ha influido esto en Ávila y también si ante la menor llegada de dosis eh, las próximas semanas nos vamos a volver a enfrentar aquí en la, a la misma situación. Gracias. Bien, no, no quisiera lanzarme a, a la piscina sin eh, en la absoluta seguridad, pero sí le puedo decir que... Eh, esa petición de Arevalo eh, se ha estudiado, se ha estudiado por parte de la consejera. De hecho, el otro día eh, lo comentamos. Eh, sé que lo ve con muy buenos ojos eh, y, y vamos a ver si normativamente es posible. Que pensamos que sí, pero, pero no le puedo decir más porque es una decisión que corresponde a la consejería y tenemos que ajustarnos a, a la norma como, como procede. Pero, pero somos conscientes de la petición e insisto: en principio, la predisposición es favorable. Bueno, en relación a la, a la vacunación, eh, es verdad que hubo cuatro provincias que Pfizer no les distribuyó vacunas. Eh, se ha hecho una reordenación, pero eh, ayer, creo que ha sido ayer, sí, ayer en la provincia de Ávila eh, recibieron 500 vacunas de Moderna. Por lo tanto, eh, tienen para seguir vacunando y eh, lo que estamos haciendo es hacer un reajuste ahora en la planificación. Para intentar eh, garantizar esa segunda dosis a los que tienen la primera y, evidentemente, ajustar eh, la, los planes y el ritmo, pues probablemente se verá afectado en el inicio de, de vacunación, pero no vamos a parar. Es decir, vamos a seguir eh, haciendo vacunaciones y lo que esperamos es que, bueno, pues que, que, que rápidamente esto se solvente y podamos, y podamos eh, recuperar el ritmo que teníamos establecido para vacunar. Me pide la consejera que les informe que el grupo de trabajo se va a reunir eh, la semana que viene y que se tomará entonces eh, esa decisión. Le corresponde ahora preguntar a Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca. Belén, adelante cuando quieras. Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es para la consejera Verónica. Casado ha hablado de cribados masivos en la universidad y en Ciudad Rodrigo. Quería saber si los de la universidad que se están desarrollando esta semana van a continuar, cuándo se van a hacer los de Ciudad Rodrigo y si Guijuelo también se van a incluir en estos, en estos cribados masivos, dado que es uno de los cuatro municipios que tiene más de 3.000 casos acumulados de incidencia. Bueno, en relación a la universidad, y quiero aprovechar la, la pregunta para darles las gracias, porque eh, su vicerrectora me comunica todos los días eh, todo lo que están haciendo, todos los cribados que van realizando en la universidad, y ellos siguen su ritmo, tienen su planificación y cuentan con todo nuestro apoyo a la hora de, de desarrollar la, la actividad. Con lo cual. Eh, lo están yo creo que llevando eh, lo están llevando muy bien en cuanto a los cribados masivos de ciudad de Rodrigo está en estos momentos en contacto el gerente de atención primaria con el alcalde para ver eh, la posibilidad de, de organizarlo y también en guijuelo se está eh, valorando según la capacidad de organización y de recursos humanos de la gerencia el volver a realizar el cribado en guijuelo recuerdo que en guijuelo ya hemos hecho un cribado y recuerdo también lo que hemos dicho antes, eh, cuando en un eh, municipio, en una población, detectamos unos índices tan altos, tenemos que valorar el autoconfinamiento. No podemos hacer otra cosa. Pero lo cierto es que Guijuelo está manteniendo unos niveles muy, muy, muy altos. Se volverá a hacer, pero probablemente lo más importante no es tanto hacer en estos casos el cribado, sino eh, de verdad eh, cuarentenar a toda la población y que toda la población limite su actividad y su, y su relación lo más posible. Pues ya lleva un ratito esperando hacer su pregunta Begoña Rincón de Segovia Audaz. Así que, Begoña, cierras tú el turno de hoy. Hola, muy buenos días. Eh, si bien es cierto que en Segovia se han creado seis puestos UCI en los últimos meses, la realidad es que las infraestructuras sanitarias en la provincia segoviana se quedan escasas, como estamos viendo lamentablemente, sobre todo a raíz de la pandemia. Eh, la tercera y la cuarta planta del Hospital General de Segovia ya están completas de pacientes COVID y se está condicionando la segunda planta. Ante esta situación, eh, ¿confirman que se van a garantizar los traslados? Además, este verano hablaban de la ampliación del hospital como una inversión a largo plazo. ¿No creen que Segovia necesita inversiones sanitarias a corto plazo? ¿Hay algún proyecto específico y en breve sobre la mesa a este respecto? Y, por otro lado, me ha parecido escuchar a la consejera que el cribado en Segovia Capital es el sábado y el domingo, pero, sin embargo, el ayuntamiento ha informado de que se harán cribados hasta el miércoles. ¿Me pueden confirmar las fechas? Y una última cuestión. Eh, ¿Hay previsiones de cribados en otros pueblos de la provincia? Porque la granja y el espinar, por ejemplo, pues eh, así lo han solicitado. Gracias. Bueno, en relación a los cribados que hay en Segovia, se están haciendo el cribado de Cuellar. Eh, se está El lunes se harán las pruebas en el campus y en Segovia eh, las fechas, eh, las que yo tengo son las que he comunicado, pero no quiere decir que sean las últimas, porque evidentemente el gerente asistencial junto con la alcaldesa son los que van también a determinar eh, los ritmos y cómo, se, y cómo se va a hacer. En cuanto a si el hospital eh, necesita más el hospital es un es un buen hospital que necesita eh, inversión eh, lo que nosotros estamos haciendo es ya muchos eh, los proyectos que están puestos pero todo llevan sus sus eh, limitaciones de aprobación de, de licitación de eh, ofertas es decir que eh, eso lleva su su ritmo eh, no se puede crear eh, otro hospital entre otras razones porque también eh, necesitamos necesitamos eh, recursos humanos. Por lo tanto, lo que se está haciendo es apoyar eh, mucho al, al hospital de Segovia. De hecho, eh, eh, hacen traslados a Salamanca, hacen traslados al hospital, al edificio de, de Rondilla, y estamos eh, bastante pendientes de, de ellos. Y lo que pueda hacerse, lo que queremos es que sean estructuras estables, fijas. Eh, buenas que permitan eh, que podamos dar el mejor, eh, la mejor eh, sanidad posible en Segovia. Pero lo que es importante en Segovia es que tenemos que frenar los contagios. Es decir, es muy importante eh, todo lo que hagamos de autoconfinamiento, de limitación de la, de la actividad. Es importantísima en Segovia porque tiene unos datos que son muy, muy preocupantes y esto la única manera de frenarlo es no tener más casos. Y, y evidentemente si frenamos el contagio, pues frenaremos los ingresos y no tendremos ningún problema eh, de colapso. Pero evidentemente los hospitales que son más pequeños pues, sufren, pero ahora mismo están sufriendo todos porque. En realidad los hospitales ahora mismo que están en una peor situación son los de Valladolid. O sea, los de Valladolid en estos momentos están con unas coberturas muy altas. Pues hemos llegado al final, así que muchas gracias a todos.